Bienvenidos a todos ustedes, queridos amigos. Estamos nuevamente acá en la barcaza de lo desconocido, junto a todos ustedes, nuevamente entregando información y también al debe, porque la semana pasada nosotros estuvimos abarcando temas de lo que se refiere a las leyendas y misterios de Chile, o al revés, misterios y leyendas de Chile. Pero en este caso vamos a continuar con la segunda parte, ya que mucha gente quedó interiorizada con este tema y quedamos al debe, como decíamos anteriormente. Y antes de poder comenzar, quisiera dar los agradecimientos a quienes nos han estado escuchando y sobre todo siguiendo. Aquí me refiero a Nicolás Contreras de La Serena, a Oscar Cáceres Uribe, también a Cristian Cáceres, a Cristian Acosta, también a este querido joven Leandro Rodríguez, también a Jesús de Guadalupe, que nos acompaña desde Talca, a Patricia Miranda desde Concepción, a Gonzalo, que también está escuchándonos desde Cataluña, España, para que vean que nosotros llegamos bien lejos. También queremos saludar al extremo sur, en este caso a Ancud, a Noemí Mimi Muñoz y también a Aníbal Gómez Peña desde el lejano país de Perú. No, estamos cerca, estamos muy cercanos. También saludos cercanos a nuestros amigos quienes nos están escuchando desde Perú, también España y también desde México. Ya habiendo entregado estos saludos a quienes nos escuchan semana tras semana y también quienes nos están acompañando día a día a través del portal evox.com, quisiera dar la bienvenida a quienes nos están acompañando en este momento detrás de los micrófonos. Primero que nada, quiero saludar a un gran amigo que desde Pirque, al sur de la región metropolitana, nos está acompañando. Me refiero a Ignatius Frappé. Le damos la cordial bienvenida. Ignatius, bienvenido a la barcaza de lo desconocido. Muy buenas noches, mundo, jóvenes. Un agrado nuevamente estar junto a ustedes en esta fogata prácticamente. Podría ser una fogata sobre la barcaza de lo desconocido. Yo creo que ahí estaría... Sí, no, disculpas que me adelante. Estoy algo constipado, estoy algo resfriado y más la alergia. Me cuesta un poco hablar. Así parece, pero que no sea dificultad para que nos puedan traer grandes historias el día de hoy. También quiero saludar a quien nos está acompañando desde la zona centro-sur en este caso de nuestro país, Chile. Se me lengua la traba también. Estamos todos un poco resfriados, parece, pero no es impedimento para estar junto a ustedes. Como decía anteriormente, saludar a quien nos acompaña desde el sur de Chile, desde Concepción. ¿A qué me refiero? A nuestro querido amigo Paolo Sepúlveda. Paolo, bienvenido nuevamente a la barcaza de lo desconocido. Muchas gracias, Mario González, y bien recibida esa afectuosa y cálida bienvenida que siempre nos proporciona a esta barcaza de los conocidos. Saludos a Ignatius Frappé. Y ante todo y primero que todo, antes que retomemos nuestro tema, el que nos convoca nuevamente, felicitarte a ti, Mario, por la intervención que tuviste en este programa Operación Cangrejo de Big Radio. Lo hiciste muy bien, dejaste muy en alto el nombre de Observador de Estrellas Chile. Eso es verdad, y bueno, para qué les voy a mentir, si igual estaba un poco nervioso, no es lo mismo cámaras que micrófono, eso lo vamos a dejar sumamente claro. Uno tras el micrófono ya tiene la costumbre, el expertise, ya es algo cotidiano. Pero estar frente a cámaras es algo distinto. Igual fue un poco de nerviosismo, pero parece que todo salió a flote y esta barcaza pudo navegar. Aunque les encantó el nombre del programa, eso lo puedo asegurar. Y los muchachos también quedaron encantados de BigRadio.cl, al cual nosotros fuimos invitados como Observador Estrellas Chile. Y quedaron encantados, así que muchas gracias, Paolo, por tus felicitaciones. Y así también se ha visto en el canal de YouTube de Big Radio, donde mucha gente ha dado su like. Bueno, y uno y otro dislike, pero es lo de menos. Así que, chicos, bienvenidos. Es un gusto para mí estar junto a ustedes nuevamente. El triunvirato se ha juntado para poder continuar este navegar acá en Observador Estrellas Chile. Y antes que comencemos este navegar, recordar a todos ustedes que siempre nos pueden encontrar en nuestras plataformas, ya sea en evox.com, en YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. No, Fotolog ya no existe. No podríamos adjuntarlo. Pero nos pueden encontrar en todas las plataformas como Observador de Estrellas Chile, o también como La Barcaza de lo Desconocido.
Así que un gusto, un placer estar junto a ustedes, amigos míos. Pero lo más importante que nos acongoja el día de hoy es continuar. Continuar ese navegar en lo que se refiere a leyendas y misterios de Chile. Y para poder ya refrescar este programa y comenzar a llenarlos de información que a mucha gente le gustó, la semana pasada estábamos hablando sobre ciertos relatos e historias que nos acompañan acá en la zona centro de Chile. Y estuvimos hablando de los tetués, estuvimos hablando del culebrón, y quedó algo en el tintero para poder seguir, en este caso, navegando en la región metropolitana o la zona centro de Chile. Y una de ellas es muy conocida por ustedes, y en la semana también pudimos corroborar en el programa que fue invitado un tema que uno de los muchachos nos dio como testimonio. ¿Y a qué me refiero? A la leyenda del cuero, el famoso cuero vivo. Pero no es tan solo acompañado acá en la región metropolitana, sino que también en el sur de Chile. La semana pasada, inclusive antes de comenzar este programa, con Paolo estábamos hablando, y también junto a Ignatius, el tema de este ser ya no es tan mitológico ni tan leyenda. Y también ha sido visto en algunas ocasiones. Paolo, ¿tú me puedes corroborar más o menos lo que tú has escuchado sobre esa leyenda? Uf, muchísima información, amigo. Podríamos hacer un podcast completo dedicado a esta criatura. Antes de comenzar, permítame ver, veo que se está sumando a nuestra transmisión gente de Santiago, saludando a todos ellos. Luz Mira, saludo para ella que se acaba de incorporar. Hay muchas cosas que hablar sobre el cuero de la laguna, sobre otros seres mitológicos de la zona central, que retomamos el recorrido, lo retomamos, y más que quedó tinta en el tintero, aquí nos quedan bastantes libros y litros de tinta. Esperemos que en esta oportunidad logremos acabar este bestiario tan fascinante. Y empecemos, amigos, díganme ustedes, ¿con qué criatura quiere que lo secunde? Lo que te mencionaba anteriormente, lo que habíamos hablado antes de comenzar el programa, sobre este ser extraño que causa pánico en las aguas estancadas y muchas veces en los ríos. Y me refiero al cuero vivo, tal cual. El cuero, muchas veces también conocido como el cuero de la laguna, pero fíjate que hay registros fílmicos bastante fidedignos de este tipo de criatura, avistado también en orillas del mar, sobre todo en la zona sur del país. El cuero vivo, a pesar de que es una leyenda, por así decir, nacional, también abarca territorio extenso y vasto dentro del continente americano, con apariciones dentro de Paraguay y también en el sur de Argentina. Hay muchas personas que proponen que esta criatura correspondería ni más ni menos a algún tipo de animal marino adentrado en las aguas dulces, pero vamos a hacer una observación inmediatamente, eso no es tan así. Yo creo que hay muchas personas que saben, o tal vez han sufrido el terrible chascarro, por así decirlo, que cuando tienen peces de agua dulce y los meten con peces de agua salada o viceversa, estos fallecen, porque ellos necesitan para su proceso metabólico el agua que les corresponde. Las durezas, los minerales de las aguas son distintas, y un animal que corresponde al agua salada no puede respirar en agua dulce, ni viceversa. Haciendo alguna otra observación con relación al cuero de la laguna, cabe destacar que muchísimas personas, prácticamente la mayoría, aseveran que esta criatura sale a tomar lo que sería sol. Y eso ya es bastante extraño, porque estaríamos ante la presencia de un animal que se diría que es anfibio, ya que puede permanecer tanto dentro del agua como fuera de ella. Eso sería un animal anfibio, pero comienza a llamar la atención, porque las características físicas de este animal tampoco corresponderían con la de un anfibio, ya que las personas señalan que es muy similar. De hecho, se presume que esta sería la reincorporación del cuero de algún animal faenado que tomaría vida. Pero en este caso estaríamos hablando de un mamífero con un comportamiento anfibio. O sea que es un ser bastante extraño. Hay observaciones de este ser desde el norte de Chile. Es muy conocido y muy bien sabido por reportes tanto de la prensa como televisión que en lagunas de los sectores de Valparaíso y Viña del Mar también habrían apariciones de este ser. Y como te digo, hasta lo más extremo del sur, por citar algunos detalles. Exactamente, mira, pero como leyenda, ¿también Ignatius tiene algún conocimiento o ha escuchado alguna vez sobre este famoso ser, o no, Ignatius? Mira, sí, efectivamente algo he escuchado, y
Algo que también me ha llamado la atención es que no tan solo está en Chile, también está en Argentina, como también lo mencionaba Pablo, y en el archipiélago de Chiloé. Exactamente, recorre tanto el norte, el sur de Chile, zona centro, y también zonas alejadas del país. Pero como leyenda de este ser extraño, que nos ha sido comentado, en este caso de generación en generación, porque más que una lectura, la aseveración que nosotros podemos encontrar sobre este famoso ser, es que los familiares, cuando uno vive cerca de un río o cerca de alguna laguna, como hacía mención Paolo, siempre nos tienen en vilo y nos, no es que nos amenacen, sino que siempre nos advierten de que coloquemos cuidado con el cuero. Acá, al menos en la región metropolitana donde yo estoy residiendo, siempre me hicieron mención cuando era pequeño, cuando íbamos al río, que colocáramos cuidado con el cuero, que era un ser extraño que podía atacar a las personas, abrazarlos y consumirte entero. Algo así como un vampiro. Es lo que nosotros nos explicaban nuestros ancestros. Pero como leyenda en sí, ha pasado a un lado cuando ya han habido registros o ataques de esta extraña criatura que, como bien dice Paolo, vendría perteneciendo a un ser mamífero y también anfibio por, una, estar dentro del agua y también fuera del agua, que me refiero que sale a tomar sol. Y este se representa, esta leyenda, sobre aquel animal que fue faenado por cuatreros o por dueños de animales y que sus cueros, literalmente, son tirados al agua. Y al estar por mucho tiempo, este ser mágicamente, por haber sido faenado o haber tenido una cruenta muerte, volvió a la vida, pero solamente en forma de su cuero, como estaba mencionando anteriormente. Y su modus operandi es atacar peces, pequeñas aves que se acercan al agua, o patos voladores, y también humanos, y actúa atacando con tentáculos que tendría bajo este cuero, que uno puede verlo visiblemente flotando en el río, con el color característico de los vacunos, negro con blanco, café, café con blanco, etcétera, como se puede representar un vacuno. Pero este tiene la capacidad, de manera inteligente, de atacar a una presa de manera sorpresiva, y por ende han colocado mucho énfasis en acercarse, una, a aguas estancadas, a ríos y lagunas. El lago no ha tenido registros, pero sí que este ser extraño ataca sin previo aviso y obviamente dejando sus secuelas. Y a algunas personas lo ha atacado de tal forma que ha dejado algunas marcas en su cuerpo. Eso más o menos es lo que se sabe sobre esta leyenda. Pero más de algún audio escucha ha tenido algún encuentro o sus familiares han hecho mención de que alguien lo vio, de que alguien fue atacado, pero se asemeja mucho a lo que nosotros estamos haciendo mención. Pero lo que tú dices, Paolo, en parte es cierto, que puede ser algún tipo de animal que haya salido del mar, se haya acercado a aguas dulces y haya sobrevivido, como los delfines de agua dulce del río Amazonas, como los cocodrilos de agua salada, etcétera. O sea, tenemos muchas variantes que nosotros podemos destacar ante este ser mitológico. Pero tú me hacías mención, Pablo, de que ha sido avistado por algunas personas, inclusive registros, ¿o no? Por supuesto, hay registros, a pesar de lo que se diga, como difuso la imagen de la antigüedad, y en YouTube hay registros. Y como te digo, extrañamente hay registros en el océano, en orillas del océano, y claro, tal como tú dices, son entradas de mar, en donde el mar ingresa hacia la tierra, ya sea para formar pequeños humedales o lagos. Hay algunas filmaciones con relación a crecer que se vería de bastante gran tamaño, y hay algunas otras no menos importantes. Como tú decías, este ser, el cuero, hay distintas posiciones con respecto a las personas que han logrado avistarlo. Hay algunos que dicen que pertenecería o se daría a entender que es el cuero de algún animal faenado, principalmente un vacuno, que cobraría vida, que tendría especies de garfio o de garras por la orilla con el cual envolvería a sus víctimas, y también se dice que este ser absorbería el líquido vital del organismo, o sea, la sangre. También estaríamos ante la presencia de un ser hematófago, un animal que se alimenta de la sangre. Aquí yo voy a hacer alguna pequeña intervención, porque acá en Chile nosotros tenemos en nuestra extensa geografía nacional animales sorprendentes, animales fantásticos y animales que se dicen que son animales fronteras.
porque habitan entre la frontera de lo que puede ser real y de la ficción más tremenda. Pero te estoy diciendo que acá, hace muy poco tiempo, tuvimos a la vista, se pudo avistar un ser totalmente sorprendente y desconocido para todo el mundo. Esta noticia dio vuelta en todo el mundo y se dedicaron horas y horas y extensos reportajes y documentales en el mundo entero, excepto acá en Chile, como sucede siempre. Y te hablo ni más ni menos que del monstruo, como se bautizó, del monstruo del lago Colico. Los programas más dedicados a estos temas a nivel mundial hicieron, pero de esta noticia, algo sorprendente. Pudimos ver una criatura que no corresponde para nada de lo conocido ni dentro ni fuera del país. Muchas personas, al ver este video, dijeron que se trataría de una anaconda gigante, pero se descartó inmediatamente, ya que fue habitada en el lago Colico. Por la temperatura del agua, este ser no podría vivir ahí, además que fue grabado desde distintos puntos de vista. Y una persona que estaba grabando desde altura pudo divisar cómo esta criatura tremenda, de una envergadura colosal, se dirigía hacia unos bañistas, cómo serpenteaba. Este sería un ser serpentiforme, pero lo que causa gran extrañeza es que se veía a través del agua y de sus movimientos cómo este ser serpentiforme, gigantesco, también tenía lo que parecían patas o aletas. Y aquí podemos hacer una conclusión, pero gigantesca. El monstruo de la Laguna Les, el monstruo del lago Ness, sustentó la economía de un país completo por décadas, por una foto mal tomada de algo que con el tiempo se demostró que no era cierto. Acá tenemos un ser real, capturado en video, con alta tecnología, desde distintos puntos de vista, donde nadie puede explicar qué es. Ni siquiera los científicos expertos en el tema pueden dar una solución a qué es lo que está sucediendo acá en el sur de Chile, en el lago Colico. O sea, nosotros tenemos información de seres, no sé si pertenecerán al ámbito criptozoológico, porque recuerda que no está dentro de la gama o la clasificación animal del reino animal acá en la Tierra, pero lo que tú dices es cierto, Paolo. Hay ciertos temas, ciertos animales que no son vistos, que muchas veces no son claros en sus informes, pero lamentablemente en Chile no le dan bola, como se dice vulgarmente. O sea, no le dan importancia. Y en otros países, sí, lo capturan como la gran noticia. Y en este país, como tú bien lo dices, hay tanta información, hay tanto material que se podría sustentar en base a la economía turística sobre muchos hechos, y aún así no pasa nada. Y uno de ellos es el que estábamos hablando anteriormente, que es el cuero, o el famoso cuero vivo. Pero también me gustaría saber, tú una vez, Ignatius, me hiciste mención sobre que alguien vio este animal, ¿o es solamente lo que nosotros acabamos de informar? No, lo que te había mencionado era de otro mito, o sea, de otra leyenda, pero acá de Quirque. Perfecto. Pero eso, si bien, lo dejamos para más adelante. No, si nosotros estamos recorriendo en este sector la zona central, y era importante poder saber a qué se refería este extraño ser, poder entregar más información, porque vagamente, como tú dices, Paolo, y también decía Ignatius, existen los registros de este, del avistamiento de este extraño ser, de este extraño monstruo, se podría llamar, que ya pertenece al ámbito de mitología, pero no tanto, que está en el límite entre lo real y lo ficticio. Pero lamentablemente, ustedes saben que para que la gente, no es para que la gente crea, sino que para que haya una mayor información fidedigna, nosotros debemos tener alguna prueba, así que lamentablemente no hemos tenido ningún cuero para mostrar. Así que es por eso que nosotros lo hicimos mención como leyenda o mito de acá de Chile, porque todo el mundo, ¿a qué me refiero todo el mundo? A todo Chile y otras partes del mundo conocen esta leyenda. A más de alguno le contaron que lo vieron, pero queríamos incluirlo dentro de este ámbito mitológico. Pero, Mario, dime. Te comento, nosotros no podemos certificar la existencia de un cuero porque no lo poseemos como tal. Es cierto, pero hay algunas observaciones que se pueden realizar con respecto al tema. Por ejemplo, la teoría de la relatividad, en la que se sustenta toda la física cuántica, tampoco la podemos demostrar, porque fíjate que es una teoría. Y en base a una teoría se sustenta prácticamente toda nuestra ciencia, y fíjate lo bien que funciona.
No lo podemos probar, pero yo te puedo narrar que a mediados de la década de los 80, en la comunidad de Carampangue, muy cercana a Arauco, en un día de tormenta, aproximadamente 8 de la tarde, totalmente oscuro, como en el sur de Chile, con un aguacero tremendo, una pareja venía caminando, cruzando la laguna que une lo que es Carampangue con Arauco, donde una mujer resbala y cae a la laguna. El pueblo entero se reúne inmediatamente a tratar de rescatarla, después de las horas ya a lo que sería recuperar su cuerpo, porque no se encontró en el momento. Y aquí empieza lo extraño de la situación: una laguna pequeña que no tendría más allá de 50, 60 metros, una mujer desaparece por días. Llega Carabineros, el GOPE, la Armada, cuerpo de rescate, con buzos tácticos a buscar por qué esta mujer no aparecía, y la mujer no apareció. Se retiraron los cuerpos de rescate, yo fui testigo presencial de esto, y a los días, muchos días después, prácticamente pasada la semana, aparece misteriosamente y en el mismo lugar, resurgiendo, reflotando el cuerpo de esta mujer ya fallecida, sin sangre en el cuerpo y con muchos piquetes en lo que es su cuerpo. Primeras observaciones. Tú debes saber, al igual que Ignatius, que un cuerpo, al estar ahogado y permanecer tanto tiempo en agua, el primer síntoma es hincharse, pero muchísimo. Esta mujer que falleció no estaba hinchada, pero nada de nada de nada. De hecho, aparecía un tanto más delgada de lo que era habitualmente, con su cuerpo totalmente pálido, su ropa desgarrada y con piquetes en el cuerpo. No te puedo decir que fue el cuero, pero ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Por qué el cuerpo de esta mujer no tenía la sangre en el cuerpo? ¿Por qué el cuerpo de esta mujer tenía su ropaje desgarrado? ¿Y por qué el cuerpo de esta mujer no se hinchó como lo hace cualquier animal que se ahoga? Es una de una conclusión clara del ataque de un ser extraño, y vendría entrando a la terminología de ataque del cuero. Como tú bien dices, tenía muchos piquetes en el cuerpo, su ropa desgarrada, y claro, un cuerpo para que esté sumergido tanto tiempo tiene que estar por lo menos hinchado, que al estar sumergido en el agua, después de haber muerto, pero no es así. Entonces, las características que dan están 100% orientadas al ataque de un ser extraño, pero tampoco se dio noción al ataque, sino que solamente la muerte fue por causa de inmersión o ahogo. Nada más, o sea, no fue más allá la investigación. Exactamente, y fíjate que como sucede en prácticamente todas las situaciones que podríamos llamar paranormales, en el momento nadie, pero absolutamente nadie, pensó ni por un momento en el cuerpo. A nadie se le pasó ni por la mente. Todos estaban abocados a hacer lo que era la labor de rescate. Que no se ha salido algún detalle de iluminar por acá, y de buscar por acá, de cuadrar el área y hacer la ronda de búsqueda, pero nadie en ningún momento pensó en eso, solamente cuando el cuerpo apareció con estas características. Y aquí yo te quiero hacer otra observación. Muchas veces uno desconoce de qué está hablando a ciencia cierta, pero eso mismo nos trae otras realidades. Yo no sé si tú o Ignatius en alguna oportunidad han escuchado hablar de las serpientes de pelos, culebras de pelos o pelos vivos que le llaman. ¿Has escuchado hablar de eso alguna vez? Yo sí. ¿Ignatius? Sí, algo he escuchado. Yo al menos algo he escuchado, Ignatius también. Mira, yo tuve la oportunidad de tomar uno con mis propias manos, revisarlo y me sorprendí bastante, porque yo pensaba que eso no existía. Se cuenta en las zonas centrales, sobre todo también en lagos, en ríos principalmente, que aparecen estos seres. Yo avisté uno que era aproximadamente de un metro, que es exactamente igual a la crin de la cola de un caballo. Y de hecho se dice en los campos que cuando les cortan la crin a los caballos, no hay que arrojarla al agua porque se transforman en estos seres. Con el pasar del tiempo, logré informarme, estudiando el tema, que se trata ni más ni menos que una criatura totalmente ajena a lo que es un pelo, aunque así lo parezca. Y eso se llama nematomorfo, y es un virus. De hecho, es un virus que se incuba, es un parásito que se incuba principalmente en insectos, y cuando eclosiona, mata a estos insectos, florece, busca el agua, porque ahí es donde se reproduce. O sea, en esta ocasión, si hiciéramos una encuesta en los campos, el 99,8% de las personas te diría que sí existen y que son cosas de brujos y hechicerías, pero yo te estoy hablando ahora desde el punto de vista de la ciencia, que son seres que la gente comenta desde antaño que sí existen y de verdad existen. Son los nematomorfos y son parásitos. Acá en Chile hay una especie, la que yo te digo, que es como una crin de caballo, que se llama el Corvius chilensis, que es exclusivo acá de la zona de Chile.
y habita en los esteros y en los ríos. Y muchas personas que no lo sepan pueden pensar que están ante una criatura criptozoológica o alguien más supersticioso, que están ante una hechicería o brujería. Buen aporte, porque todos nosotros también habíamos... lo mismo que acaba de hacer mención, el crin de los caballos al ser cortado y ser lanzado al agua, cobraban vida. Inclusive hasta el pelo humano, que también en los ríos, en los lagos, podrían tomar vida de manera mágica. Pero tú nos acabas de hacer mención lo que la ciencia explica ante estos hechos. O sea, no es algo que exista porque es magia, porque es brujería. Es algo que así ya nos ha acompañado siempre. Exactamente. Y así es como pasa con los animales que son criptozoológicos. Todo el mundo que habla de eso es un loco, pero cuando lo encuentra un científico, dice, no, aquí está y yo lo presento, y pasa a ser un animal del diastallo original, pasa a ser una criatura zoológica, el estudio de un animal convencional, hasta que alguien lo encuentra. Y así a lo mejor algún día sucederá con el cuero, o debería suceder muy con esta criatura que yo te nombro, que fue bautizado como el monstruo del lago Colico, que es una criatura que no correspondería a lo que nosotros conocemos. Porque, claro, podríamos decir, no, si se trata de una anaconda que se escapó y vive ahí. Mentira. Una anaconda no puede vivir en agua fría. Y aunque hubiese logrado aclimatarse y vivir en las aguas frías del lago Colico, ¿cómo me explica que tengan patas? Si alguien ve una serpiente gigantesca con patas, ya no es una serpiente. A lo menos sería una especie de dragón o una criatura desconocida. Estamos acá ante la presencia de un ser frontera, que está entre la frontera de la realidad y de lo que es la ficción. Pero en este caso, como te vuelvo a indicar, están los registros de video y ya con tecnología. Porque muchas veces se dice, siempre que algo se ve, está grabado con la peor tecnología. No, señores. Acá hay una misma aparición grabada en alta fidelidad y desde distintos puntos de vista. Así que podríamos tomarlo, retomarlo en un próximo capítulo y hacer un estudio en profundidad de qué dicen los lugareños, de los videos, de los análisis de expertos internacionales. Les dejo la propuesta. Perfecto. Oye, pero tú hablabas de algo sobre el tema de lo que está en la frontera de lo real, de la realidad y el mito, ¿cierto? Exactamente. Y uno de esos temas de la realidad y mito que está al límite es un hecho que nosotros vamos a hablar ahora. Vamos a alejarnos un poco del tema anterior para referirnos a algo que está dentro de entre la realidad y el misterio. Y aquí Ignatius ha sido presente de las historias y yo también. Y me refiero a las carrozas nocturnas. Es una leyenda en la zona rural, hablemos de campo, de la zona centro de Chile. Y aquí nos referimos con las carrozas. Son aquellas apariciones en la noche en lugares en las cuales no debería aparecer. Está fuera del tiempo y también fuera de las condiciones. Y siempre aparecen de la siguiente metodología. Acá en la región metropolitana, en Santiago, zona de campo, en los años 60 se aparecía una carroza de color negro, con caballos de color negro, con ojos rojos y brillantes, en la cual esta carroza vemos como carro que se utilizaba antiguamente para trasladar a los lords, a los señoríos, a aquellas personas de alta alcurnia, en la cual el conductor era una persona alta y dentro de la carroza plácidamente iba un caballero o un señor de sombrero de copa con un abrigo o traje negro, con luces adentro del carro y luces afuera. Ahora todo, por hablar de la fecha, años 60, no podemos acercarnos mucho si es verdad o es mentira, porque esto fue avistado por muchas personas que ya a la fecha están fallecidos, porque eran personas trabajadoras de campo que a las 8, 9 de la noche en el horario de invierno y a las 10 de la noche en el horario de verano lo veían pasearse plácidamente, y aquí va el detalle, por un camino peatonal de tierra. Ni siquiera era para traslado de vehículos. Y pasaba plácidamente por las orillas de los cerros dirigiéndose hacia el sur. Ahora, ¿por qué hice mención sobre esto? Porque Ignatius nos tiene también que comentar sobre un hecho muy similar que pasa en un sector de Santiago, ¿o no es así? Sí, efectivamente, bueno, acá en Pirque aparece, ya que estamos hablando desde de la entrada de Pirque, que es prácticamente de la donde termina Puente Alto, pasado el puente, y llega hasta la plaza de Pirque. De ahí se pierde, porque escuchan los galopes o hacia el poniente o hacia el oriente. ¿Por Virginia Supercasó?
por Virginia Subercaseaux o por Ramón Subercaseaux, que esos son los nombres de las avenidas principales en honor a su, bueno, a grandes personajes de acá de la historia. Además de eso, hay una leyenda muy semejante en el Cajón del Maipo. ¿Cajón del Maipo? Que habla de la misma Carreta del Diablo. Ahora, ¿qué es lo que cuenta esta historia en sí? La historia cercana comenta que fue un dueño de fondo, más o menos de alta alcurnia, que había hecho un pacto, lo estoy resumiendo, había hecho un pacto con el mismo diablo para conseguir oro, riquezas, etcétera, y el diablo se lo atribuyó al día siguiente. Después de eso, el diablo estaba buscando el alma de esta persona, de este caballero, y este tipo empezó a correr desde la plaza de Pirque hacia el Cristo Negro, que es donde comienza Pirque. ¿Ya? Se esconde ahí, atrás del Cristo, y cuenta la leyenda que justamente ahí mismo fue donde el diablo toma el alma de esta persona, lo toma por completo. Alma, cuerpo, y se lo lleva. ¿Ya? Ahora, en esto se conjuncionan dos leyendas. Una, que es la leyenda del Cristo Negro, que habla de exactamente lo mismo, y la leyenda de la carroza. ¿Aló? Sí, sí. Perfecto, tengo mal el micrófono. Entonces, después de esto, este caballero es tomado por la carroza, y comienza como alma en pena, X días del año, a deambular, en este caso recorriendo exactamente el mismo tramo. Perfecto. Ya, lo otro que sí quería comentarle es que tengo un testimonio de hace bastante tiempo atrás, estamos hablando de unos 4 o 5 años, de una persona que sí verídicamente lo escuchó y lo vio. Vio el galope, o sea, escuchó el galope, vio los caballos a sabate, la carroza con algunas terminaciones con oro, los gritos de la persona que iba llevando el carruaje y el putrefacto olor a azufre. Perfecto, o sea, se asemeja mucho a lo que tú acabas de hacer mención con ese tratado que hizo este señorío con el cola de flecha. ¿Ah? Entonces, ¿me escuchas, Nacho? Sí, Nacho, dale, por favor. Ya, sí, tengo un problema con el micrófono. Claro, la atribución de la aparición de este, como decía anteriormente, de esta carreta extraña en el sector de Pirque, también acá donde yo te hice mención en Santiago, es en base al acuerdo que tuvo este señorío con el cola de flecha, con el diablo. Es lo que tú acabas de hacer mención, ¿o no? Efectivamente. Ahora, exactamente lo mismo pasa para el camino del Cajón del Maipo, en el camino del volcán. Ya, ese que va a camino a Baños Morales, si no me equivoco. Claro, dentro de la comuna. Ah, ya, perfecto. Claro, también comentan exactamente lo mismo. Un carruaje negro con terminaciones de oro, los caballos negros sabaches, los ojos de los caballos son rojo sangre y una putrefacción entre podrido, bueno, putrefacción así, y el olor a azufre. Característico a los avistamientos del diablo. Efectivamente. Ahora, también lo que cuenta la leyenda es que efectivamente también otra persona del mismo Cajón del Maipo, del Melocotón, paró a esta carreta una noche cuando pasó, le pidió lo mismo que le piden todos: riqueza, placer, oro. Al día siguiente la carroza se lo concedió, y después de 3 días la carroza fue a buscarlo. A buscar lo prometido. Fue a buscar su alma prometida. O sea, son hechos verídicos que van
en base a lo que la gente va explicando de boca en boca. ¿Tú habías escuchado eso, Paolo, anteriormente, sobre las carrozas nocturnas? Mira, que se aparecieran así, prácticamente, físicamente, así decirla, no lo había escuchado, pero sí había escuchado en localidades cercanas a Santiago, y hago alusión a Buin, a Paine, a Champa, a esos sectores, de que se escucharía el sonido del pasar de esta carroza o carretela antigua, como es. Pero esta leyenda tiene un punto algo extraño en analizar, que es en las localidades que yo te nombro, propiamente tales, el tiempo ha transcurrido y actualmente los caminos están encementados, pavimentados, como se quiera decir, pero al escuchar el sonido de esta carroza que pasaría después de la medianoche, se escucha efectivamente como si fueran estos caminos de piedra o de huevillos. Y yo lo digo porque, como conozco el campo, he estado en muchas localidades de estas, es cuando pasa una carreta, ya sea de caballo o tirada por yunta de bueyes, que va sonando el crepitar de las piedras junto al rodamiento, a la rodela metálica de las ruedas. Es algo así lo que se escucha en estas localidades que te digo, Buin, Paine, Champa. Y sería solamente el sonido. Yo en lo personal no tengo algún conocimiento de que alguien las haya visto, pero sí de que se escuchen, y que se escuchan hasta el día de hoy, pasada la medianoche, en algunas localidades rurales de esa zona. Mira, más que nada se junta como un relato de familiares, de conocidos, que años atrás pudieron observar esta carreta, y lo describen con lujo de detalle, y lo que más les caracterizaba era aquella persona de manera relajada que iba sentada en el asiento de esa carroza cerrada, y todos lo atribuían que era el diablo, el cola de flecha o el de abajo, como dicen algunos. Y más que nada, como tú dices, en Buin, en Paine, en Champa, en Pirque y en otros sectores también de Santiago, sectores de campo, se han podido observar, pero no actualmente, ya que, como tú bien lo dices, los caminos ya crecieron, hay bastante movilización de vehículos, los pavimentaron, hicieron grandes movimientos de cosas, pero no sé, hasta el momento no se ha vuelto a escuchar, pero sí esa leyenda fue vista por muchas personas, y sobre todo en esos tiempos antiguos, en las cuales solamente se atribuía a la visita del diablo. Y como lo decía Ignatius, personas que hicieron pactos con quien va a aquella carroza, hace mención sobre eso. Y sobre todo ya en Pirque, que hay una minera muy grande, ¿no, Ignatius? Sí, no quiero hacer propaganda, pero sí, lo que es el legado de Don Melchor de Contradictorio. Don Melchor Contra y, bueno, la familia Contradictorio, sí. La leyenda del diablo y todo eso, ¿vos sabés que tiene un vino llamado El Casillero del Diablo? Sí, verídicamente sí. Claro, y bueno, si es que alguien tiene la opción de venir al tour que hacen, les van a contar esta historia espectacularmente. No. Además de llevarse una excelente cata de vinos de acá. Pero esa es la idea, pues, amigo. Pero lo más interesante de todo esto es que muchos relatos de muchos lugares se acentúan muy bien a lo que algunas personas han podido ver. Y también otro relato que lleva mucho a la historia, a la mitología y también a cosas inexplicables que quizás nosotros no alcanzamos a hablar la semana pasada, en el capítulo anterior, es un hecho que también habla sobre riquezas y también infortunios. Como tú hacías mención, Ignatius, aquella persona o leyenda que habla sobre aquella persona que hizo el pacto con el diablo para riquezas, fama, lujuria y todo lo que sea provechoso, y después adiós alma, hay un caso muy similar que también pasa tanto en el norte, centro y sur, que aquí los tres vamos a comenzar a ahondar más el tema, y me refiero a los entierros. Interesante, ¿no? Así es, amigo. Pero hablemos sobre entierros, más o menos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la temática? Y tú, Paolo, la semana pasada pasaste un pequeño barniz sobre este tema, porque el tema de los entierros es, más que nada, según lo que explica la historia, que aquellas personas adineradas que no confiaban en los bancos, bueno, tampoco deberíamos confiar ahora, pero eso es harina de otro costal. Pero aquellas personas que no confiaban en el banco, y antiguamente las riquezas, tanto de joyas, oro, dinero,
eran guardadas en las casas o debajo del colchón, como se decía antiguamente, pero tenían el problema de que si llegase a incendiarse la morada o ser robada, iban a perder sus riquezas, sus planos de dominio, de los lugares, escrituras, etcétera. Entonces, estas personas antiguas, ¿qué es lo que hacían? En sus campos extensos que tenían, que eran miles de hectáreas, era inimaginable el tamaño de los terrenos que tenían una sola familia. Tomaban vasijas de greda o vasijas metálicas, cajas o algo para poder depositar todo lo que sea de valor. Y en un punto exacto, que solamente ellos sabían, a gran profundidad de la tierra, guardaban estos tesoros. Hablemos de tesoro de sus riquezas. Pero al tiempo de fallecer y ningún familiar saber dónde guardaba estas riquezas, según lo que cuenta la leyenda, aquellas personas que realmente les corresponde poder optar y tener en sus manos ese gran tesoro, en las noches se iluminaba una pequeña esfera de luz, o llamada candelaria, como quien ve una llama de una vela flotar en el horizonte de un terreno extenso, y que tienes que seguir sin miedo a esta luz y te guías al punto exacto donde se encuentra este entierro o este tesoro, se podría decir, y que en un año calendario no lo puedes utilizar, tienes que guardarlo en tu casa y después de un año haz lo que quieras con él. Ahora, si lo utilizas antes de un año, de lo que es prosperidad y riqueza, se convierte en lo más grande de la mala suerte y la desgracia, tanto financiera, salud y amorosa. Es lo que se sabe vulgarmente, o en este caso escrito, sobre los entierros. Pero yo sé que los entierros esconden muchos más secretos dependiendo de la zona en la cual se ubique, ¿o no? ¿Quién me puede ayudar con esto? Efectivamente, digo, es tal cual tú indicas. Bueno, en este caso podríamos distinguir entre un tipo de entierro u otro. Principalmente los entierros, como tú bien hacías mención, en los tiempos antiguos, hablemos de algunas décadas atrás, la persona, al más allá de no haber o no haber bancos, lo que no había era la locomoción o la distancia como para acercarse hasta algún lugar para hacer los depósitos. Y en este caso no hablamos de dinero, dinero contante y sonante, más bien de platería, de joyas de oro, que claro, tú como bien mencionas, las personas para protegerlo, ya sea de robos o de sus propios familiares en busca de herencia, los enterraban. Aquí vienen algunas sabedades. En algunas partes de la zona central y sur, se indica que cuando se hacía un entierro, las personas plantaban un arbolito sobre el entierro para recordarse dónde estaba y aparte para que las raíces los protegieran. Es por eso que en algunas localidades como en Quillota, cercanas a Quillota, se dice que hay un patagual en donde extrañas luminarias refugian en el suelo y brotan por los árboles hasta la copa. Bueno, en este caso eso se podría estudiar como un fuego de San Telmo. Pero las personas de esta localidad indican que ahí había un gran entierro, un tesoro oculto, y que se presenta a algunas personas en forma de estas extrañas luminarias. Pasa algo similar, hay un entierro bien famoso acá en Chile, a nivel de Chile, que podríamos citar, que es el entierro de doña Javiera Carrera, hablando ya de Talagante. Sí. ¿Has escuchado hablar de él? Sí, por favor, pero se lo dejo a usted. Usted es el experto. Bueno, si quiere me lo deja a mí, pero yo no tengo ningún interés en ir a sacarlo. Por favor, es todo suyo ese tema, de verdad. Bueno, te explico por qué no tengo ningún interés en ir a retirar ese entierro, porque se dice que es un entierro millonario, ahí habría cantidades de oro abismales. Pero es porque doña Javier Carrera ocultó en esa quebrada, en la quebrada del Negro, este tesoro para protegerlo. Pero dice la tradición, como dice mi amigo Ignatius, cuenta la leyenda, que este tesoro, este entierro, estaría protegido ni más ni menos que por el mandinga, el coludo, el cola de flecha, el patas de hilo, Belcebú y cuanto nombre usted quiera darle. Luzbel, también te faltó. Entonces, Luzbel aparece a quien transcurra por esos lugares, en la quebrada del Negro, y le dice: señor, buenas tardes, yo soy Satanás, y se presenta en forma de negro, y le dice de esta manera: ¿usted quiere ser acreedor de este tremendo tesoro? Y no faltará que diga: sí, yo por supuesto, me encantaría. Y dice: bueno, la única condición es que usted, amigo, tiene que acá yacer conmigo, por decirlo de alguna forma.
Y les recuerdo que aparecen en forma de negro, sin querer con esto ser peyorativo ni faltarle respeto a nadie, pero me refiero a un hombre de raza negra y por lo demás muy bien dotado, que lo invita a usted a yacer con él, para ser acreedor de este tesoro. O sea, se pueden imaginar a qué nos referimos, yo creo que está más decirlo. Yo prefiero pasar penuria y decir de pobre, amigo, pero no me sumo a esta campaña de la búsqueda de este tesoro. Ignacio, ¿te animarías? No, paso, estoy... de verdad que primera vez que escucho esta leyenda. No, sí, súper interesante. Sí, no, pero es bastante anecdótica, pero nunca la había escuchado. No, y de verdad, o sea, te invita y te dice, pero tú ya sabes, po. O sea, suena irrisoria, pero es cierta, ha sido una leyenda de verdad que está dentro de los libros de historia, de leyendas y mitos, y suena irrisoria, pero es cierta. Y ese es uno de los tantos entierros que hay acá en Chile, y el de la señora Javiera Carrera, es cierto, y es un tesoro gigantesco de oro y plata. Pero me parece que, como lo hizo la Quintrala, esta amable señora que vivía acá en Santiago, que era muy bueno con sus esclavos, tenía un pacto con el diablo, con el con la flecha, el patas negras, muchos nombres, Macho Cabrillo o el jefe de subterráneo, como dicen algunos. Pero como bien lo dice Paolo, es cierta, esa leyenda es de verdad. Y aunque suene irrisoria o como un poco, tanto humor, porque es así, y realmente es así la leyenda, ¿o no, Pablo? Efectivamente, así es. Y bueno, vemos como en el norte, cuando estábamos hablando de la mitología y la leyenda de la zona norte, se hablaba mucho de criaturas y seres fantásticos, pero fíjate que como adentrándonos en la zona central, ya aparece de forma más recurrente la figura demoníaca de Satán, el diablo, Lucifer, como quieran llamarle. En este caso, como bien hacíamos mención, protegiendo el entierro de doña Javiera Carrera. Pero ahí en Santiago, ya en San Ramón también se habla de la quebrada de San Ramón, en donde hace muchas décadas atrás también había estado la presencia maligna del demonio, que apareció ante el desafío de un hombre muy valeroso, osado, gallardo, el que decía que no le tenía ningún miedo que pudiese aparecer ante él. Y resulta ser que este hombre ya había tomado algunos tragos de más, pretendía irse hasta su domicilio, hasta su localidad correspondiente, y apareció un hombre en un caballo que a él no le prestó mayor importancia, pero él lo invitó a subirse al anca, a quien lo acercaba. Y cuando iban avanzando, se dio cuenta que el jinete que manejaba este caballo lo tironeaba desde el pecho y lo increpaba a sacarse lo que él llevaba escondido, que no era ni más ni menos que un crucifijo que este hombre llevaba. Él se dio cuenta que estaba ante la presencia de algo desconocido, se bajó y se dio cuenta en ese momento que estaba ante la presencia del maligno, el cual lo increpó por haberlo desafiado a pelear. Y, bueno, más decir que tuvieron algún encuentro pugilístico, esta persona fue seriamente agredida. Se narra en relatos de la época que lo encontraron muy maltrecho, muy magullado, tanto en piernas como brazos y arañazos por todo el cuerpo. Esto también corresponde a lo que es la zona central. Es la leyenda conocida de la quebrada de San Ramón. Exactamente, y eso también se atribuye a la aparición de este extraño ser mitológico que se aparece de tal forma, pudiendo poder engatusar y llevarse consigo el alma de una persona o cualquier otro tipo de cosas para poder traerlo. Como lo que pasa, mira, no sé si me equivoco, la leyenda de Pedro Urdemales. ¿Te suena? Pero por supuesto, esa es una lectura obligatoria para los niños de tercero básico y me parece muy bonito que lo hagan. A pesar de que Pedro Urdemales, muchas personas piensan que corresponde a lo que es de Chile, claro, se hizo conocido y creció culturalmente dentro de la narrativa chilena, pero es un personaje de centurias atrás que proviene de España. Muchas personas, de hecho, piensan que Urdemales es un apellido, pero urdir viene de tejer, de planificar, de crear algún mal. Y por eso es que Pedro Urdemales no es otra cosa que un pillo, un vividor, como podríamos decirlo. Claro, la cual, si lo que dice la leyenda, o la mitología, o la lectura, que este señor le pide al diablo, como se aparece mucho en la región acá en la zona centro de Chile, que le dé riquezas, lo mismo que le pide el resto, lo mismo que decía Ignatius.
Y el diablo dice, ya, pero dame tu alma. Sí, pero ven mañana a buscarla. Obviamente el diablo hace caso y vuelve el día siguiente a buscar el alma de Pedro Urdemales. ¿Y qué es lo que le dice? Pero si dije que viniera mañana, hoy es hoy. ¿Y se podría decir que es la primera persona que engaña al diablo? Y justo tenía que ser un chileno, Eso. haciendo gala de la picardía, de lo tramposo y de la pillería que generalmente se nos da. No, eso es mentira, en Chile nunca son así. ¿O no, Ignatius? Mira, me estaba haciendo memoria ¿Ya? de una leyenda que me contó Manuel Hidalgo, que me contó mi abuelo hace muchos, muchos años atrás, que me contó que el diablo estaba haciendo un pacto con X persona, no recuerdo si era de acá de Pirque o del Cajón, y que le dijo que se iba a llevar el alma de la primera persona que cruzara el umbral de la casa, la puerta de la casa. Era a cambio de eso, eran lo típico, riqueza, oro, qué sé yo, reputación, a cambio de un alma. Y el alma se le iba a llevar cuando pasara por la puerta. Y la cosa es que este tipo pesca un gato y lo tira por la puerta. ¿Ya? Y esa fue el alma que se llevó. La del gato. La del gato. Pucha, siempre hay un gato que le pasa algo. Si no es con el chupacabra, es con el diablo. Pero en ese caso, igual tú tienes razón, porque en muchas partes acá en Santiago también se ha hecho mención sobre la presencia de este pseudo ser que muchas veces aparece. Inclusive cuando pequeño siempre nos metía miedo, como se dice vulgarmente en la jerga del campo, que este ser extraño, que muchas veces vestía de negro o a veces tenía larga cola, se paseaba por las noches buscando a quién engañar. Pero eso vendría siendo ya dentro de mitología. Y para retomar el ámbito de los entierros, porque es un tema súper interesante, se asemeja y se adjunta al tema de la noche de San Pedro y San Pablo, que es, si no me equivoco, el 24 de junio. Corríjanme. Más bien, amigo, si me permite hacer una pequeña intervención, ¿Sí? está ligado a lo que es la noche de San Juan propiamente tal, con las pruebas que se hacen, estas típicas pruebas de la papa pelada, la papa medio pelar, el huevo en el vaso de agua, la tinta, la flor de la higuera y tantas otras más. Pero la que tú haces mención, efectivamente, sería que en la noche de San Juan, pasada ya la medianoche, los entierros resurgirían. Pero aquí hay varias aristas, porque se dice que las personas que son avara, aunque son con intenciones negativas, no podrían ser acreedores de estos tesoros ocultos, que estos entierros se revelan solamente a las personas que están destinadas para recibirlo. O sea, tiene que ser una persona, no te voy a decir que tiene que ser un santo, pero tiene que ser una persona a lo menos de buenas intenciones. Y la temática es que en la noche de San Juan estos entierros refulgen. Entonces, en la noche de San Juan, en algunas localidades muy rurales que todavía perduran acá en Chile, las personas en esta noche, para envalentonarse, toman algunos tragos y salen a recorrer los campos a ver si encuentran alguna luminaria, alguna incandescencia que indicaría dónde estaría la presencia de estos entierros. Pero estos entierros no son para cualquier persona. Si tú, en el momento de estar realizando la excavación para hacerte acreedor de este entierro, si por tu mente empieza a divagar cómo te vas a malgastar este tesoro, el tesoro se mueve. Es bien común y conocido que estos tesoros se mueven por debajo de la tierra, causando gran estruendo. Uy, sí, yo también había escuchado ese tipo, y también se asemejan mucho a. Hay leyendas, inclusive acá en Curacaví, en el libro de uno de los autores de la historia de Curacaví, que yo le digo Luchito Gómera, es el autor del libro, también hace mención que en un sector se aparecen muchas de estas candelarias, estas luminarias. Aunque algunos teóricos, algunos estudiosos, hacen mención que estas luminarias son solamente afloraciones de gases. Así, tal cual. Bueno, de alguna forma podría llegar a ser, y nunca nosotros como observador de Estrella Chile tenemos que estar siempre atentos a todas las posibles respuestas, porque claro, la ciencia tiene algunas respuestas para este tipo de luminarias, no para todas, pero sí para algunas. En este caso, como tú dices,
podría ser perfectamente lo que también se conocía en los tiempos de antaño, ya producto del cemento, esto se ha ido perdiendo, pero lo que son los fuegos fatuos. Muchas personas decían que estos fuegos fatuos eran las almas que se iban de los cementerios de las personas, que se veían durante las noches como alguna especie de flamigeración, alguna llama un tanto descolorida, se veía sobre las tumbas. Y tal como tú lo dices, la acumulación principalmente de gas metano en los basureros, en algunos vertederos, provocan estas llamaradas. De hecho, hace poco tiempo atrás, en Santiago, en el Cajón del Maipo, hubo un gran incendio producto de esta acumulación de gases y estas incandescencias. Pero en este caso estamos hablando algo de algo puntual, algo más mitológico y algo que se presenta en los campos. Ojo que hay personas que sí han logrado dar con estos entierros, y hay lugares que son conocidos y reconocidos por saber que en esos sectores hay entierros. Y muchas personas van e intentan buscarlos, pero como te digo, si uno va con mucha codicia, con mucha ambición o con alguna mala intención de gastar ese tesoro, el tesoro se mueve o simplemente no se presenta. También podríamos haberlo tocado dentro del tema de los sueños, pero a muchas personas cuando van de visita, de vacaciones, o se acercan a algún lugar sureño o donde ya se encuentran estos entierros, a través de los sueños te presentan los propietarios de estos entierros a regalarlos o a destinarlos, si sea para esta persona. Y en sueños le indican dónde estaría y que lo tiene que ir a buscar. Así es. Y muchas veces se confunden los entierros o estas luces que aparecen en la noche con orbes. Que esa es otra cosa. Efectivamente, tenemos los fuegos patuos, tenemos los luces de San Telmo y también tenemos los orbes, que son cosas totalmente distintas cada una entre sí. Exactamente, y aquí en Curacaví se ven muchos temas de orbes y también en, si no me equivoco, en Huechuraba. Fíjate, amigo, que te recuerdas que hace poco tiempo atrás estábamos tratando de investigar y llegar a algún consenso con esta extraña luminaria que también apareció en la Cruz del Tercer Milenio, en Coquimbo, creo que es. Sí. Yo te decía en el primer video que podría corresponder a lo que es un fuego de San Telmo, porque en las embarcaciones, en una primera instancia, viendo el primer video, yo pensaba que esto estaba sobre el mar, sobre un barco, y en los barcos se suelen ver las luces de San Telmo, que es producto de la misma estática y el roce del agua con la embarcación propiamente tal, en la que toda esta estática se acumula en la punta del mástil y desde lejos se pueden divisar estas luminarias. Pero eso es algo totalmente científico, que son las luces de, perdón, los fuegos de San Telmo. Claro, muchas veces son explicaciones lógicas que damos a un tema y que dejan de ser leyenda. Y en este caso, como tú acabas de hacer mención, tiene su explicación lógica. Pero lamentablemente, amigos, llegó el momento. Adivinen. ¿Qué pasó? Nos vamos a escuchar un buen tema musical. Sí, pues nos vamos a ir a una pausa porque ya llegó el momento. Llegó la hora. Las condiciones se dieron, se alinearon los planetas y nos avisan que tenemos que irnos a una pausa. Así que le damos el caso al jefe de Sale Máquinas, que está en este caso controlando la música, el audio de este programa, y nos vamos a ir a una pausa musical. Así que, muchachos, no se desesperen, vamos a volver con más mitologías y leyendas de Chile acá en la Barcaza de lo Desconocido, por supuesto, a través de iVox.com. Estamos de regreso, queridos amigos, nuevamente acá en la Barcaza de lo Desconocido a través de iVox.com. Seguimos este navegar, este viaje en aguas del misterio y también de leyendas junto a Ignatius Frappé y también Paolo Sepúlveda junto a ustedes en esta grata conversación, en esta fogata, como hacíamos mención anteriormente, refiriéndonos a los temas de misterios y leyendas de este largo y angosto territorio nacional llamado Chile. Hablábamos en backstage, nos gusta decir esa palabra, pero detrás micrófonos, antes de comenzar este bloque, este segundo bloque, estábamos ya viendo los temas que nosotros nos vamos a comenzar a referir ahora, y de verdad quedamos súper entusiasmados porque son muchos realmente y el tiempo es muy corto. Esta conversación que nosotros hacemos como triunverato, estos tres mosqueteros que estamos tras los micrófonos, se hace interesante y a la vez también se hace demasiado corto, porque uno hace mención de algún tema y, oh, claro, cuando era pequeño yo escuché esto, oh, yo también vi esto. Pero hay cosas tan inexplicables que nosotros no podemos encontrar una explicación lógica que van de la mano al misterio.
y también a los mitos y leyendas que muchas veces se pueden hacer mención en un libro, en alguna editorial de las antiguas enciclopedias que vendían puerta a puerta, o estos grandes, ¿cómo se puede decir? Enciclopedias virtuales, la Encarta, que salía antiguamente. Ya nos referimos a Windows 95, se me cayó el carnet. Pero es increíble cómo el misterio y también los relatos se adjuntan a hechos realmente ciertos, pero eso los vamos a tocar más adelante, porque en este momento Paolo nos tiene mucha información a lo que se refiere a la quinta región de Chile, y me refiero a Valparaíso, que comprende la zona central y también tiene muchas leyendas y mitos ocultas. Así que por favor, Paolo, ilumínanos con esos relatos que nos asombran a todos. Efectivamente, amigo Mario, amigo Ignatius, para seguir en el recorrido geográfico que estamos haciendo en nuestra extensa faja de tierra llamada Chile, del cual comenzamos en el capítulo anterior desde el norte, y ya estamos en la zona central. Me recuerdo que hace muchos años atrás pude ver en un capítulo del Día Menos Pensado hablar de lo que se llama la Piedra Feliz en Valparaíso. Ahora a mí me asalta la duda, ¿por qué tendrá ese extraño nombre, la Piedra Feliz? Ya que lo que rodea a esta típica piedra es nada más y nada menos que una historia de terror y de sufrimiento, ya que también se conoce como la Piedra de los Suicidas. Este lugar es reconocido porque las personas, principalmente víctimas de despecho o de desilusiones amorosas, van a este lugar, suben hasta este peñasco, hasta la parte más alta de esta roca, y dicen, cuenta la leyenda, que al mirar hacia abajo, entre los huiros, entre las algas, entre los cochayuyos, divisan caras y divisan brazos de las personas que ya han puesto fin a su vida ahí y los instan a arrojarse. Por esto es muy bien conocido ese sector, y en el momento que ocurren desapariciones dentro de lo que es Valparaíso, uno de los primeros lugares donde se va a tratar de encontrar a estas personas desaparecidas es precisamente esta piedra, que extrañamente se llama la Piedra Feliz. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el capítulo este del Día Menos Pensado que yo les comento. Yo algo me recuerdo, no exactamente de lo que pasó, pero sí mucha mención y similitud a lo que tú estás haciendo mención ahora. Pero si me preguntas exactamente sobre el tema específico, no me recuerdo muy bien, porque fue hace muchos años. Claro, como Valparaíso es una zona cortera, es una ciudad puerto, generalmente las narraciones que hay ahí, aparte que hay muchas de la bohemia y algunas reconocidas por grandes folcloristas, como por ejemplo el hermano de Violeta Parra, son historias relacionadas a lo que es el mar, a lo que es, en este caso vamos a hacer mención, que es de la cartografía. Y esto ya entra en un terreno que es un terreno sorprendente, porque en la historia universal es muy bien conocida la historia de San Borondón y de islas mágicas que aparecen y desaparecen en el océano. Pero acá en Chile, nosotros no nos quedamos atrás. Nosotros también tenemos nuestras propias islas fantasmas que aparecen y desaparecen. Ahora, en este caso, estamos hablando ni más ni menos que de la isla Podesta. Es una isla, islote, y esto es muy extraño, porque esto sí está en las cartas náuticas. De hecho, en la Marina Mundial está en las coordenadas de la isla Podesta, y es porque muchas embarcaciones en tiempos de antaño la avistaron e incluso descendieron en esta isla. Y por qué yo quiero sacar a colación este tema, que estamos hablando de leyenda, pero hoy estamos hablando de una leyenda, podríamos decir, de actualidad, porque yo me recuerdo hace poco tiempo atrás vi a una mujer desesperada increpando en televisión y exigiéndole a las autoridades portuarias que estaban en un acto televisado con las autoridades políticas, lo increpó que por qué no estaban buscando a sus familiares desaparecidos en las costas de Valparaíso, en la isla Podesta. En este caso, las personas de la Armada quedaron como de piedra porque no encontraban qué respuesta darle. Y es que esta isla a veces está y otras veces no está y desaparece. Muchas personas desde el ámbito de la psicología o de la sociología pretenden calmar a estas personas diciéndole que sus familiares ya se fueron, que dejen de pensar en ellos, que ellos están, no sé, en un estado prácticamente catatónico, que están alterados, tratando de rescatar personas que en realidad están difuntas. Pero acá hay mucho más que debatir, hay mucho más que conversar, porque esto ya no es un dime que diré, ni es un boca a boca. Esto está cartografiado, esto está en sus latitudes, longitudes, y está ubicado en el mapa.
a veces dicen que aparece y otras veces que no está. Y la pregunta que hace esta madre cuando busca a su hijo es ¿por qué no lo buscan en esa isla? En esta misteriosa isla que a veces aparece y a veces desaparece, que no es ni más ni menos que la isla Podesta, que está frente a las costas de Valparaíso. A veces sí y a veces no. Es increíble cómo la naturaleza se hace presente con temas muy interesantes. Es lo que tú acabas de hacer mención en base a esa isla, que aparece y desaparece, pero no es la única en el mundo, sino que, claro que no. Hay muchas islas que... Ejemplo, hay un mapa muy antiguo de 1520, si no me equivoco, inclusive mucho antes que el mapa de Piris Rey, que muestra locaciones de algunas islas, una que no habían sido descubiertas a la fecha, que fueron descubiertas en 1600, en 1800 y alguna en 1900. Hay una isla que aparece y desaparece en la zona norte del continente europeo, nórdico, que solamente se ve una vez al año. Y muchos marinos mercantes, también autoridades marítimas gubernamentales, la han visto en esa fecha y está rodeada por niebla. Y ahora, ¿por qué estaba plasmado en un mapa antiguo? O sea, el mar es conocido por sus misterios, por sus grandes anécdotas, por monstruos marinos, luces. La historia está llena de esos relatos. Pero esta isla acá en la zona central no se queda atrás, no se queda oculta en el misterio que tiene en aparecer y desaparecer. Y como tú haces mención, y claro, yo recuerdo aquel hecho cuando esta persona increpaba a estas autoridades haciendo mención de que por qué no lo investigan en ese sector, y quedaron plasmados con una cara atónita diciendo disculpe, no tenemos información. Es porque realmente es un misterio y una leyenda esa isla. Así es, es increíble. Y tú también tenías otro relato en base también a la quinta región, ¿o no me equivoco? En este caso estábamos haciendo mención de la Piedra Feliz. Hay muchas más de lo que es Valparaíso, pero yo creo, no sé, si tú quieras tocamos alguna más. Casa de Dios, la Roca del Buey, o seguimos nuestro recorrido geográfico, que ya es bastante extenso, porque fíjate que si empezamos a hablar de islas, de rocas y de mar, hay mucho más que decir. Recuerda uno de los capítulos anteriores, en donde yo me preparo muchísimo para hacer el programa, estaba estudiando todo lo que era la cartografía, todo lo que es de la náutica de Sir Shackleton, cuando fue a hacer su travesía hacia la Antártida. Y producto de eso, me di cuenta yo mismo, buscando por Google Maps, que una de las islas que hace mención, que es la isla Margaritas, tú vas a Google Maps, ubicas en el sur de Argentina, ya lo que es hacia el lado este, con dirección hacia África, las Islas Margaritas, y vas a encontrar que Google Maps tiene las fotos del lugar, de la orografía, de la fauna, y cuando vas al lugar puntual donde está la isla, no hay nada. O sea, cuando el satélite pasó por ahí, fue uno de esos días en que la isla no estaba, pero si tú vas ahora en este momento y lo buscas, estás solamente en las fotos de la orografía, del relieve, de la fauna, de la flora, pero la isla en sí no está. Y eso ya son leyendas modernas, porque son leyendas en lo que es la narrativa, pero puedes hacer en este caso sí aseveraciones, porque como te digo, estamos hablando de cartas náuticas y todo eso, que da para mucho más. Fue el mismo recorrido que hizo Sir Francis Drake, este mal llamado pirata, que era un corsario inglés, cuando estaba haciendo el recorrido por el Atlántico hacia el Pacífico, salvó su vida en el sur de Chile, en una isla que bautizó como la isla de Drake. Lo dejó en su bitácora, con coordenadas, con todos los datos, y resulta ser que solamente en contadas oportunidades esta isla puede ser vista o puede que no. Y en este caso, como también lo he hecho mención en otras veces, envuelta de una extraña niebla. Lo que hacía mención anteriormente. Exactamente, amigo. Pero ahora también vamos a seguir recorriendo Chile con misterios y leyendas. Y había un ser bastante extraño, bastante enigmático y que también tiene cierto grado de realidad. Y si no me equivoco, era el Piuchén. Exactamente. El muy bien conocido Piuchén. El Piuchén, si bien es cierto, tiene apariciones en la zona central, de hecho desde el norte chico, se extiende hasta bien entrado el sur. Es una criatura que en algunas localidades, algunas personas dicen que el Colo-Colo es un ser distinto. Yo me atrevería a decir que el Colo-Colo es una desambiguación, que es algo que surgió dentro de la misma leyenda del Piuchén, pero tiene bastantes características similares, su forma de nacer, la forma de alimentarse, y claro, el Piuchén, al igual como hablábamos del cuero, estaríamos ante la presencia
de un ser mitológico que también correspondería a las características hematófagas. Se alimenta de la sangre. El piuchén, hay muchas versiones de cómo se genera, de cómo nace, y sobre todo yo creo que va teniendo una especie de metamorfosis a lo largo de su vida, porque al nacer está todo más o menos claro que vendría de lo que es, a pesar de lo descabellado que suene, una criatura que nace del huevo de un gallo y que tendría la apariencia de la cabeza de un gallo, pero del cuerpo de una culebra. Ahora, a mí esto también me hace algunos llamados de atención, porque yo he escuchado, nunca he visto, he escuchado en los campos que las ubres de las vacas, las tetas de la vaca, hay que lavarlas muy bien. Y claro, es algo que se entiende lógico por algo de salubridad, pero la gente del campo dice que hay que lavarlas muy bien porque las culebras le maman a las vacas. Nunca he visto uno. He escuchado esto muchas veces, pero tal vez pueda pertenecer a este animal, a este mítico piuchén, en su etapa embrionaria más joven, tratando de alimentarse. Pero, ¿qué opinas tú, amigo, del piuchén? Mira, no hablemos tan de algo tan descabezado, porque recuerda que todo lo que es mito y leyenda tiene una base de verdad, de un hecho real. Exactamente. Mira, yo creo que quienes nos están escuchando se comienzan a preguntar, oye, están hablando sobre un ser que nace de un gallo, ¿me entiendes? Es un tema como súper ambiguo, como súper raro. Pero cuando lo ves en realidad, ya la cosa te comienza a sonar como real. Mira, yo me voy a tomar estos minutos acá de la barcaza de lo desconocido, porque yo siempre tengo relatos de personas, de amigos que me han comentado cosas. Como nosotros, como observador de Estrella Chile, tenemos mucho material, muchos relatos, y lamentablemente no hay registros fotográficos o de videos para poder hacerlo mención a grandes rasgos, pero nosotros nos interesamos mucho en aquellas cosas que la gente habla y que con el tiempo se van desapareciendo, pero tenemos que rescatar, porque una es la idiosincrasia de Chile y que se tiene que rescatar. Pero uno de estos hechos, como tú hiciste mención, que se asemeja mucho al ámbito del piuchén, y tú hiciste mención que nace de un gallo, yo puedo corroborar fehacientemente que eso es cierto. No quiero decir que realmente el piuchén sale de ahí, porque lamentablemente no lo pude observar. Yo soy una persona de campo. Yo desde pequeño he vivido en un campo sector que en la luz es muy poca, las estrellas se ven por doquier y las noches son muy peligrosas por muchos relatos que los mismos vecinos, los mismos familiares te hacen mención. Y una de estas, y como tú hiciste mención, estar acompañado, no solamente yo, sino que estar acompañado de cuatro personas, yo tendría unos 12, 13 años de edad, pudimos ver cómo un gallo, no vimos cómo lo colocó, solamente vimos cómo salió del nido. Y salió alborotado como una gallina cual coloca un huevo, y claro, había un huevo de color blanco, transparente, redondo en un nido. Y en ese caso, cuando pasó eso, y en el sector, estamos hablando que en el sector vivían cerca de 15 personas, habían tres casas, se alarmaron y todos fueron a mi casa. De verdad, estaba la embarrada, como se dice en Chile, porque la leyenda del piuchén acá se conoce con otro nombre. No me recuerdo el nombre exacto porque era muy pequeño cuando lo escuché, pero de verdad la gente se acercó al lugar, se acercó a la casa donde había puesto este huevo extraño, y lo único que hicieron mención, una, los más ancianos, que tenían que matar al gallo y romper el huevo. Y lo que me causó más duda fue que pasó eso. Atraparon al gallo, le cortaron el cuello, y al final se tuvo que regalar el gallo para que, si alguien se lo quería comer, cabechado, como se hace vulgarmente, porque la carne de los gallos es muy dura, se lo sirvieran. Pero lamentablemente aquel ser, o como piuche en que tú acabas de hacer mención, se expresa de esa manera, según lo que dice la leyenda, a través de un ave, y en este caso un gallo. Y tú sabes que por naturaleza el gallo nunca va a colocar un huevo, nunca. Aunque sí hay casos, como tú acabas de hacer mención, que cuando se encuentran muchas hembras de una especie, procrean. Es un hecho científico, está comprobado. Pero en base a lo que yo acabo de hacer mención, claro, yo puedo aseverar y asegurar que lo que pude ver junto a las 15 personas que nos estaban acompañando estaba ahí. Y con mucho cuidado,
con una bolsa en la mano, tomaron el huevo, que no debe haber sido más grande que una pelota de ping pong, lo dejaron en el suelo y con un palo lo rompieron. Y con una pala tomaron la tierra donde estaba ese huevo y lo tiraron a un canal. Y ese huevo adentro era blanco, era como una especie de masa, como si fuese clara de huevo, pero muy, muy espesa, y un punto rojo muy pequeño. Es lo único que pude percatarme en ese momento. Y era muy difícil de romper. Era muy duro. Y lo botaron, así tal cual. Y el gallo, lamentablemente, lo que te acabo de hacer mención, pasó a mejor mundo, pasó a mejor vida. Y lamentablemente no se habló más del tema. Y a mí me encarecieron. Este tema no se habla. Aquí pasó, aquí murió. Y te digo, los vecinos que estaban en el sector, que estaban muy asustados, rezaron por 3 días. Como se hace cotidianamente cuando una persona fallece, se reza mucho la novena, acá por 3 días rezaron. Por la supuesta aparición de un ser extraño que se había representado en ese huevo. Y te lo digo, esto pasó a eso de las 3 de la tarde de un día, si no me equivoco, era fin de semana. O sea, se asemeja mucho a lo que tú haces mención, Paolo, en la aparición del Piu Chen. Oye, pues si no fue eso, un huevo Joy Joy. ¿Perdón? ¿Eso no fue como un huevo Joy Joy de la mitología del basilisco? Exactamente. Perfecto, Ignatius. Inclusive ahí le llamaban crisálido. Así le llamaban el huevo, crisálido. No sé por qué. Ah, la crisálida de la mariposa. En el campo se le dice crisálida. Y cualquier persona que esté escuchando nuestro programa y sea de campo, si tiene alguna duda, pregúntele a las personas más longevas sobre el caso de los gallos que ponen huevo. Y se lo aseguro que le van a decir exactamente lo que yo lo acabo de hacer mención. Y también lo que hace ver a Paolo. Es algo muy extraño. Bueno, puede ser según la característica y la descripción que tú das, que claro, al romper este huevo, dentro de lo que sería el cigoto y el punto rojo no sería otra cosa que el embrión. O sea que extrañamente el huevo estaba fecundado, que eso ya es lo difícil. Difícil dentro de lo que nosotros sabemos, porque nosotros acá, en Observador de Estrellas Chile, no hacemos otra cosa más que entregar información e intercambiar nuestras propias opiniones, porque de que un gallo ponga un huevo es bien raro, pero yo puedo decir otra cosa, o sea, es muy raro y no va a dejar de serlo. Pero sí hay muchas especies que cuando las hembras no tienen macho, sí ponen huevos. Muchos de estos huevos están vacíos, pero hay especies como por ejemplo las tortugas, que ante la falta de un macho, tienen su huevo y huevos fecundados. Hay muchos pájaros que también hacen lo mismo, pero que un ave macho lo haga, no, en realidad, claro, producto de lo que es mitología, yo sí tengo conocimientos de Piu Chen. Ahora, en el caso de la vida real, yo primera vez que escucho como tú narras, Mario, de que esto ocurra. O sea, pero la leyenda de Piu Chen, en este caso, es así y es bastante extraña, porque el Piu Chen, como yo te digo, dentro de la leyenda, corresponde a un ser hematófago que se alimenta de sangre. Pero también acá vienen algunas observaciones que podríamos hacer, porque la leyenda del Piu Chen es tan extensa y tan bien documentada que está de cómo nace el Piu Chen, que sería desde el huevo de un gallo, que tú afirmas haber visto, de cómo se desarrolla un Piu Chen, porque en el momento de nacer se dice que es como una criatura que tiene cabeza de gallo, pero cuerpo de culebra. Pero esta leyenda es tan extensa que incluso están los detalles de cómo se matan a los Piu Chen. O sea, y eso ya es extraño, porque muchas leyendas se cuentan que existe un alicanto, que existe, no sé, la criatura del Yastai, todas estas criaturas mitológicas, pero es una de las pocas criaturas, junto con el cuero, que se detalla de cómo darle muerte. Porque el cuero, claro, se dice que hay que tirarle estas espinas, estos ramos de espinas, y él se envuelve y se daña a sí mismo. Pero en este caso, para matar al Piu Chen, también está el dato de cómo hacer, porque el Piu Chen habitaría en cavidades rocosas, en una especie de cuevas pequeñas, o en troncos huecos, viejos y abandonados. Entonces, según versa la leyenda, hay que llevar sacos o telas gruesas para amarrar los troncos donde está el Piu Chen para que no pueda escapar y prenderle fuego ahí dentro. Pero el Piu Chen, al ser un ser hematófago, ahí ya tienen las preguntas, porque no corresponderá esto a otro de los fenómenos que aquí hemos hablado y decir que tal vez el Piu Chen no sea más ni menos que el chupacabra. No, yo no lo aseguraría mucho, porque los avistamientos del chupacabra han sido distintos, aunque también es un ser hematófago que
se alimenta de sangre, pero quiero dejar un punto en claro, que lo que hice mención anteriormente es un hecho vivido, un hecho que yo lo pude ver así, tal cual como los tetués, cosas por el estilo, otro tipo de leyendas que investigando he podido comprobar, lamentablemente, que son ciertas, pero eso ya quedó en la retina de registro particular. O sea, lo que yo pude ver en ese momento, una, que fue algo totalmente increíble, que nunca en mi vida había visto, y que yo creo que va a quedar plasmado para el resto de mi vida, y cuando yo sea, si Dios quiere, y nos da vida y salud, como se dice, cuando sea viejo y arrugado como una pasa, a mi nieto yo los voy a llenar con todas estas historias. Y cuando esté ya lista nuestra publicación, me adelanté, disculpen, van a enterarse de todos estos misterios y leyendas para que esté a libre uso de todas las personas. Fíjate que hablando con esto del Yuchen, claro, que son relatos que no deberían perderse. Hoy día, lamentablemente, producto del internet, del wifi, de los juegos, de las aplicaciones, los niños ya no conocen la historia, las leyendas que contaban los abuelos. Yo tuve la bonita oportunidad y la experiencia de haber conocido a mi bisabuela, que falleció a los 110 años, y una persona muy activa hasta el último de sus días. De hecho, muchas de las cosas que yo sé, algunas cosas de cocina, algunas cosas de huertas, de plantas medicinales, las aprendí de los relatos de mi abuelita, de mi bisabuela. Mi bisabuela, la abuelita Rosita, que yo le decía, y de la mano de ella, desde pequeño, aprendí las cosas del campo. O sea, nosotros contamos esta historia, que está bien que lo hagamos, todos tienen el derecho a hacerla, pero en muchos programas y muchas personas hablan de esta historia leyéndolas de un libro, personas que no tuvieron esa maravillosa oportunidad de crecer en el campo, de conocer los animales, de tocarlos, de estar en los gallineros, de conocer un poco más de lo que nosotros hablamos. Pues lo mismo le puede parecer descabellado tal vez que yo diga que una persona la encontraron a los 7 días en una laguna. Lamentablemente yo sí lo vi. Muchas personas encontrarán, no sé, ridículo que Mario afirme que un gallo puso un huevo, porque ellos no han sido criados en el campo y desconocen de estas vivencias y las cosas que ahí pasan. Y lamentablemente, como te digo, producto de la tecnología, de estos nuevos tiempos, los niños también van desconociendo esta riqueza. Yo me recuerdo, por ejemplo, en mis épocas de estudio, que fue hace mucho tiempo, que en los libros se incorporaban este tipo de cosas. Me recuerdo muy bien, había un cuento que me encantaba leer en la básica, creo que estaba en la cuarta, el cuarto básico, que era el Colo-Colo. Y el Colo-Colo es un ser similar, en cierta forma, a lo que es el Piuchén, con la excepción de que el Colo-Colo es una especie de rata gigante que en las noches se acerca a las camas, se sube a los pechos, aplasta a las personas y les roba el aliento y los va enfermando, los va haciendo adelgazar, los va haciendo estar débiles hasta provocarle la muerte. Me recuerdan esos mismos relatos fantásticos de esos libros de esos tiempos, que había un relato que es un cuento, que esto ya no es una leyenda, es fábula, no es real, un cuento de Horacio Quiroga, el gran Horacio Quiroga, magnífico escritor, que los cuentos de Quiroga son tan buenos, pero a lo mejor algún día lo hablamos, pero más fantástica aún era la vida real de Quiroga. Algún día conversaremos de eso. Y Quiroga contaba un cuento que a lo mejor ustedes también leyeron, quizás se acordarán, de una criatura que habitaba en la cabecera de una persona y que en las noches salía y le robaba el aliento enfermándola cada día más. De esos tiempos sí aprendíamos nosotros en literatura, en lenguaje, en castellano, con estas narraciones y estas leyendas asombrosas y fantásticas. Mira, y en ese caso, como tú acabas de hacer mención, es cierto, Chile debería, y yo creo que todo el mundo debería tener las puertas abiertas para el conocimiento en base a lo que es mitología, porque es parte de nuestra idiosincrasia, y tiene que estar presente en nuestras vidas para poder, una, salvaguardar los registros antiguos de las personas que vivieron antes que nosotros, y que, como tú bien dices mención, por el uso de la tecnología, el teléfono, que ahora el teléfono es parte nuestra, es parte de la canasta familiar, se puede decir, porque si alguien no tiene teléfono celular es porque realmente no está, es un apart o fuera de nuestra época, pero todos tienen el acceso de estar en el teléfono, estar en Facebook, en YouTube, mirando videos, no sé, un millón de cosas más, pero que no dan la opción de abrir la mente y darse cuenta que hay cosas tan inexplicables que solamente tienes que salir en una noche oscura de campo y darte cuenta que hay cosas que tú no conoces, cosas inexplicables,
seres que se aparecen inclusive en instalaciones gubernamentales, como yo le hice mención a Ignatius cuando comenzábamos los programas, cosas que no tenemos explicación, pero sí están ahí y están aceptados y custodiados con el más absoluto secreto, porque imagínate que lo que acabo de hacer mención, si yo fuese un Iker Jiménez de cuarto milenio, hago mención sobre eso, o sea, todos van a creer, todos van a decir, oh, tiene razón, porque obviamente es connotado, es famoso, pero nosotros quizás van a decir, oh, esto, quizás, ¿qué están hablando? Pero son parte de la leyenda de Chile, son parte de nuestra idiosincrasia, pero también hay algo sumamente importante, porque lo que tú hiciste en mención del Piu Chen también está documentado por Charles Darwin, ¿o me equivoco? Ahí tú eres el experto, Pablo. Bueno, efectivamente, Charles Darwin, al pasar por nuestra extensa geografía, hizo varios descubrimientos. De hecho, incorporó algunas criaturas que estaban no catalogadas, como por ejemplo la ranita de Darwin. La ranita de Darwin, él fue la documentó. Y bueno, si habláramos con el lenguaje que tenemos hoy en día y dentro de los programas que estábamos haciendo, estaríamos diciendo que esa ranita hasta ese momento era una especie no descubierta. O sea, si alguien hubiese hablado de ella, hubiese sido un ser criptozoológico. Pero en ese momento ya pasó a ser una criatura original, una criatura del bestiario conocido, y se incorporó. La famosa ranita de Darwin que tenemos acá en Chile, que lleva ese nombre a Darwin, a Charles Darwin. Hay muchas cosas interesantes de conversar dentro de todos los temas. Me salgo un poquito del tema porque no le quiero dejar pasar. ¿Tú has visto alguna vez, amigo, me imagino que sí, en alguna botillería, en alguna tienda de licores, te sonará anís el mono? Sí. Anís el mono, si tú te fijas, sale un mono, bien encorvado, con su cola característica de mono, pero con la cara de un señor, una cara de un hombre un tanto calvo y barbado. ¿Se te hace alusión? ¿Te recuerdas? Sí, se me hace alusión. Esa es la cara de Darwin. Y es la cara de Darwin porque se reían y se burlaban de Darwin en Europa, preguntándole si él era mono por parte de padre o de madre. Y burlándose de él, hicieron esta imagen que se usa en esa botella de anís el mono. Siendo, observación aparte. Siendo que Darwin es reconocido como un gran biológico. Exactamente. Exactamente, fue pionero y un avanzado en su estudio en la época en que le tocó desenvolverse. Y de hecho no era un estudio, no era un estudioso de biblioteca. Él salía a recorrer el mundo. Y en ese recorrido, él se fascinó con Chile, porque fíjate que Charles Darwin, estando acá en Chile, se habría llevado desde las zonas de la Araucanía ni más ni menos que dos especímenes de Piu Chen, los cuales se fueron de acá para ser expuestos en el Museo de Louvre, en Francia. Okay. Ahora, yo no he ido a Francia y tampoco he tenido la oportunidad de visitar ese museo, así que no sé si los tendrán expuestos o a qué tipo de criatura corresponderían, pero él, en su paso por Chile, se llevó desde acá dos Piu Chenes. O sea, ya tenemos un registro histórico de este ser mitológico que sí existía. Así como, mira, yo me salí un poco de contexto porque tú justo hablaste de la Araucanía, pero también hay hechos muy increíbles sobre los brujos que existían en la Araucanía y está registrado en un libro. Por supuesto. En el libro de la Araucana, de Alonso Ercilla. Y aquí yo voy a hacer mención a Catalina Choff, que es una amiga que es la iniciadora, junto a su padre Orloff, del patrimonio cultural de Santiago. Y en una de las conversaciones que tuve con ella, me hizo mención que en la Araucana, y lo pueden buscar, aparece un brujo araucano. Pero la diferencia, ustedes saben que en este caso el pueblo originario de ese sector, los picunches, los araucanos, eran de una estatura alta, ¿cierto? Morenos, fornidos, gran musculatura, pero largos, ¿cierto? Exactamente. Ya, pero esta persona descrita en la Araucana era de origen nórdico, europeo. Y estamos hablando que estaban en plena guerra de Arauco. ¿Y qué hacía una persona rubia o de piel clara en ese sector? Y que al acercarse a estos expedicionarios, porque recordar que Alonso Ercilla solamente se encargaba de retratar o, en este caso, escribir una bitácora de la guerra. Aquí en Chile. Pero él hace mención sobre esta leyenda, porque también es parte de la leyenda de la zona sur. Me adelanté un poco, pero quería hacer mención que esta extraña aparición de este pseudo brujo
Él hace mención que él estaba custodiando el sector, se puede decir, patrimonial de Arauco. Y él le portaba un bastón. Y que le dijo, síganme, yo les voy a mostrar donde nosotros vivimos. Y él levantó el báculo, se iluminan, aparece una letra extraña en una roca y se abre. Y adentro era un lugar inimaginable. Yo voy a hablar mención hasta eso para que lean la Araucana y puedan ver lo que dice ese relato. Porque de verdad yo quedé impresionado cuando lo escuché. Yo nunca lo había escuchado, siendo que había leído la Araucana, pero no me había percatado de eso. Y lo vamos a publicar en nuestro fanpage para que ustedes lo puedan ver. Pero es increíble ese mito de aquel brujo que apareció en el sector de Arauco. Increíble, ¿no? No sé si tan increíble, porque, o sea, es increíble, sí. Pero hay hartos datos sobre brujos, como tú nombras, acá en la zona de la Araucanía y desde esos periodos. No sé si tú... Mira, primero, para no salirnos tanto del tema, yo te voy a decir que en Perú, en la zona selvática del Perú, también hay registros y anotaciones de que habría una especie de raza de origen, pero que no correspondería a las características físicas de los lugareños. En este caso también serían nórdicos, arios, altos, rubios, de ojos claros. Con la única salvedad que se dice en esos sectores, según el boca a boca, que ellos serían los guardianes del Paititi, una ciudad escondida, una ciudad que guardaría grandes riquezas. Pero hasta el día de hoy, y te hablo de en años cercanos, hay avistamientos de estos seres, y que sería una civilización no contactada, que aún permanecerían según sus propios cultos originarios. Te estoy hablando desde Perú, la zona selvática, son conocidos como los guardianes del Paititi, son seres nativos americanos, pero desconozco por qué razón serían seres rubios, altos, espigados, de ojos claros. Ahí ya tenemos un paralelismo para hacer con los brujos de acá de la zona de la Araucanía. Exactamente. Pero sí, por hablar de brujos de la zona de Araucanía, no sé si tú gustas, podemos hablar también del Curanalhue o los dejamos para cuando lleguemos al sector. No, porque ya nos estamos dirigiendo hacia la zona sur, porque ya estamos abandonando más o menos el área central con la explicación del Piuchén. Y también tenías otra entidad que nos querías hacer mención. Tanto, amigo Mario. Es que mira, ahora que me vino a la mente el Curanalhue, no lo quiero dejar pasar, pero por favor. Tampoco hay unos que los quiero dejar pasar antes que dejemos la zona central. Porque fíjate que el Chupiño, no sé si tú has escuchado nombrar el Chupiño es un ser mitológico de la zona central que también se extiende un tanto hacia el Valle de Colchagua, pero habitaría principalmente en la zona central. Se dice que en los bosques, se dice que en la llanura, pero también se narra que el Chupiño también habitaría en las casas. Y el Chupiño, para que tú te lo imagines, las personas que lo han logrado divisar, es un duende. Pero es un duende que no va vestido. El Chupiño es un duende que sería más o menos como un mono, sin cola y sin pelo, para que tú entiendas más o menos a lo que me refiero. Yeah. El Chupiño es característico y se describe que es un ser totalmente maligno. Es un ser maligno, pero que no ataca a las personas. Cuando te digo que no las ataca, me refiero a que no las agrede físicamente, pero sí psicológicamente. Porque es un ser que asusta mucho porque es feo y también porque induce a pensamientos negativos, a generar conflictos. Este ser se dice también que el Chupiño ataca y posee a los animales para que estén enojados, para que estén peleando o para asustarlos. Es un ser que se dedica solamente a atormentar, el Chupiño, que es un duende. Una entidad elemental. Exactamente. Ahora, lo que sí me cae, en este caso, yo hay una persona que está pero muy metida en el tema, es Ignatius. Está súper, súper pegado, se nota. Oye, yo de verdad estoy como efectivamente escuchando un podcast. Estoy pegado absolutamente sin pelo, para que tú entiendas más o menos a lo que me refiero. Ya. El Chupiño es característico y se describe que es un ser totalmente maligno. Es un ser maligno, pero que no ataca a las personas. Cuando te digo que no las ataca, me refiero a que no las agrede físicamente, pero sí psicológicamente. Porque es un ser que asusta mucho, porque es feo, y también porque induce a pensamientos negativos,
a generar conflicto. Este ser se dice también que el chupiño ataca y posee a los animales para que estén enojados, para que estén peleando o para asustarlos. Es un ser que se dedica solamente a atormentar, el chupiño, que es un duende. Una entidad elemental. Exactamente. Ahora, lo que sí me cae, en este caso, yo, hay una persona que está pero muy metida en el tema, es Ignatius. Está súper, súper pegado, se nota. Oye, yo de verdad estoy como efectivamente escuchando un podcast. Estoy pegado absolutamente. Porque yo creo que... En la fogata estoy haciendo leña, ¿qué sería? Porque yo creo que además de alguna, en alguna oportunidad has podido escuchar algún relato sobre estos seres, sobre todo el Piuchén. Sí, mira, de hecho me estaba acordando, bueno, entre el Piuchén y el basilisco, que la gente, claro, tiende a hacerlos como que son el mismo, pero no es lo mismo. Y justamente, como dice Manolo, el Piuchén, muchas personas han asemejado al chupacabra. Me estaba haciendo memoria de que un tío que vive en la... O sea, que vivió, él es oriundo de La Serena. Y cuando Paolo mencionó el chulino, ¿sí?, me acordé de que él me decía, me hablaba del tío Chulino. ¿Ya? Del tío Chulino, y me algo de recuerdo, pero era principalmente de que era un gallo, claro, que era un duende que hacía pura maldad, ¿eh? Pero si le tenía una botella de vino, una chuica, con vino afuera de la casa, no te hacía nada. Algo recuerdo. Mira, ya tenemos aseveración de algo. Sí, lo sé. No, pero... lo otro que estaba haciendo memoria es referente al mismo mito del basilisco, que si bien ya lo pasamos. Y en cuanto a lo que tú habías comentado del huevo del gallo, estaba haciendo memoria de una de las... De cómo mi abuela me los contaba, que era justamente que el basilisco se alimentaba de las salidas o de los líquidos de las personas. Exacto. No sé si, sí, se alimentaba de la salida o de los ruidos de las personas, se escondía debajo de las camas y lo hacía esto constantemente hasta que la persona lisillamente ya no daba más y moría. Misteriosamente. Claro, misteriosamente. Claro, y lo que también para afirmar un poco lo que dice Paolo, en base a este ser elemental que se parece, con apariencia de mono, pero sin pelo y sin cola, en todo lo que es el área de la zona central, se relaciona a la aparición de duendes, y también muy fuertemente en el sector de Cauquenes, que también es muy conocido, una, porque se caracteriza por un sector de brujos, así como Salamanca, y también sobre duendes. Estas entidades elementales que algunos dicen que pertenecen al ámbito terráneo, que es nuestro, pero algunos otros estudiosos afirman que son seres elementales que pertenecen a un plano elemental paralelo al nuestro, que están acá en contacto con nosotros, pero no todos lo podemos ver. Y eso yo lo puedo aseverar en base a testimonios de personas que al visitar, ejemplo, a estas personas que pueden ver, a ver, personas que tienen capacidades distintas a las nuestras, acá en la zona central, que son capaces de poder ver cosas que nosotros no podemos ver, ver enfermedades, ver tu futuro, como se dice vulgarmente, o poder contrarrestar alguna magia. Y en uno de estos relatos que está guardado en los archivos de ODE Chile, uno de estos testigos que nos entregó esta historia hace mención a eso, y lo que se asemeja mucho a lo que dice Paolo. Uno de estos brujos, porque se hace mención que es brujo, y es muy conocido en el sector, vienen de muchas partes de otras regiones, inclusive a verlo, él asevera tener un duende, que se trajo de mascota, mira lo que estoy diciendo, de mascota del sector de Cauquenes. Obviamente él no le creyó, le dijo, usted está bromeando. Y le dice, claro, mira, está ahí en la escalera, una escalera de madera. No lo puedes ver, pero ahí se va. Y cuando estaba mirando la escalera, siente como que alguien va subiendo la escalera, muy rápido. Y ahí quedó helado. Helado, plasmado, muerto de miedo. Y ahí se puede asegurar que estos seres elementales,
una, no los podemos ver, pero sí están presentes dentro de la idiosincrasia de Chile. Y uno, lo que hace mención es Paolo, se asemeja mucho a lo que acabo de hacer mención. ¿O no, Paolo? Efectivamente, correspondería a las características. Yo cuando te digo que este es como un mono sin cola y sin pelo, es para que la gente se lo imagine más o menos el tamaño y la apariencia que este ser tendría. Pero como les digo, cabe destacar que esta criatura no atacaría físicamente, solo se dedicaría a hacer desórdenes, maldades y provocar conflictos de las familias. Mira, yo creo que eso entraría dentro, se me lengua la traba, dentro de la terminología o etimología de la duendología. La ciencia, que claro, que estudia el asunto fundamental de los duendes, porque son variados. Existen, no sé, personas, a ver, duendes pequeños con apariencia de viejos, duendes pequeños con apariencia de niños, más pequeños, más altos, cubiertos de pelo, con vestimenta blanca, con vestimenta de color, juguetones, se adueñan de las casas, te roban cosas de tu casa, te esconden objetos, te mueven los muebles en la noche. Hay muchos relatos de mucha gente que habla sobre esos temas, y yo creo que se asemeja mucho a lo que tú acabas de hacer mención, Paolo. Mucho. Exactamente, se parece bastante. Y también, bueno, Ignatius, a través de un familiar, también tiene relatos de algo similar, por lo menos en Norte. Y así como van avanzando la región y las zonas geográficas, vemos como los mitos se mantienen, o como las apariciones son las mismas. O sea, que llama un poco la atención, porque, bueno, ahora producto de la globalización y la tecnología, eso se entiende. Pero dime tú cómo eso sucedía 100, 200 años atrás. ¿Cómo es posible que personas que están a cientos y cientos y cientos de kilómetros entendían o pareciesen ver lo mismo, o las mismas fenomenologías? Hoy en día se explica producto de la tecnología, pero en esos tiempos no. Y aquí estamos hablando de mitos y leyendas que algunos son antiquísimos. Son muy antiguos algunos. Ejemplo, el del Piuchén es sumamente antigua, y el asunto de la terminología de los duendes también es sumamente antigua y se conoce desde tiempos inmemorables. Claro, dependiendo los tiempos y los países se le van dando distintos nombres, pero cuando acá nos encontramos con narraciones que son de centurias atrás, desde antes del periodo de la colonización, lógicamente y por defecto los nombres de las criaturas tienen un nombre distinto a lo que tal vez se le pudo haber dado en Europa, pero al hacer el análisis y los comportamientos podemos ver que se están hablando de temas similares, que como conversábamos el otro día de este ser de Luis Hernández, que mucho antes que el propio Black Tepes, antes de que Fu Manchu, antes de los vampiros clásicos del cine acá en Chile, ya en esos tiempos, centenares de años atrás, ya teníamos el propio vampiro chileno. Así como la intervención, amigo Mario, que hiciste en la radio. ¿Te recuerdas que hiciste mención sobre esta localidad de Rengo, cercana a Santiago, y el abominable nombre Hombre de las Nieves de acá de Chile? Que es una historia que prácticamente ya se está borrando. Y esto sucedió hace algunas décadas atrás, ni siquiera fue hace tanto tiempo, y también corresponde a la zona central. Inclusive cercano a la zona de Santiago, en la depresión intermedia, casi llegando a Valparaíso, hay avistamientos de los años 80 de este ser, en los cerros. Persona alta, peluda, más de 2 metros, que ahuyenta a la gente y a los ganados. Pero este ser al cual estamos haciendo mención, y para que algunas personas lo relacionen, se le dice acá localmente como el Hombre de las Nieves, porque se asemeja bastante a la descripción que dan de un yeti o de un Sasquatch, que sería un ser antropomorfo, con las condiciones similares, las características similares a un hombre, pero muy alto, sobre los 2 metros, con un cuerpo muy velludo y aún así cubierto de pieles. Pero fíjate que hay, bueno, esto se hizo muy conocido, muy popular en la década de los 50, porque la radio minería y algunos periódicos de la época fueron al lugar in situ a investigar, porque había familias que más al interior de Rengo aseguraban tener un contacto permanente y frecuente con estos seres. Por eso, y al entrevistarlos a ellos, se dieron cuenta de que esto venía desde hace mucho tiempo atrás y que era conocido con el nombre del Carcancho. Y aquí ya te estoy hablando de 20 años atrás, de 50 años atrás. Aquí ya sí te hablo de siglos atrás. O sea que hay una narrativa en el sector en donde se dice que hace siglos atrás habitaría esta criatura.
que en esos tiempos se conocía como el carcancho, luego producto de la tecnología y los conocimientos que llegaban desde el Himalaya, como el Yeti, y del Sasquatch desde Norteamérica, se pudieron dar cuenta que esta criatura era la misma. Ahora bien, nosotros sabemos que la cordillera de los Andes atraviesa el continente completo. ¿Será quizás que, no sé, producto de la glaciación, nosotros tuvimos acá y se quedó una especie endémica, esta especie que la buscan tanto por todos los lugares del mundo, y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de que acá, en Chile, aparentemente todavía existirían estos seres? ¿Por qué no? Podría ser, no suena tan descabellado, ya que tenemos los registros, muchos registros de cartas de navegación de los mismos pueblos, de los Aoniken, de los Setnam, que eran muy altos, por eso les pusieron los Patagones, y que se cubrían de pie, de pieles, perdón. En este caso ya estamos hablando de la zona central, localidades cercanas a Rengo, donde hay muchos avistamientos, mucha información y mucha gente que hoy en día está viva, que afirman haber tenido ese contacto, el contacto con este ser, con este misterioso ser, a los que en esos tiempos se llamó como el Yeti chileno. Y obviamente quedó en la retina de toda la gente, obviamente también publicada en el diario, si no me equivoco, La Vanguardia de Rengo. En la década de los 50 fue muy muy bullado el caso. Y en ese tiempo la Radio Minería, que era una de las principales radios a nivel nacional, fue a hacerse cargo del tema. Tanto fue así que hay registro que se creó un club de amigos para el estudio y la investigación del ser, y salían a recorrer el cordón montañoso tratando de avistarlo. Obviamente no lo van a poder lograr, porque si no, ya con la tecnología que tenemos hoy en día podría haber sido encontrado. Pero yo creo que son encuentros, se puede decir, espontáneos para ciertas personas, porque si existe, lo cual no podemos negar, porque no estamos en el sector ni tampoco podemos asegurar que no existe, que la Tierra es tan antigua y nosotros solamente estamos visitando, llegamos hace muy poco como ser humano dominante o raza dominante de este planeta. Hay cosas tan antiguas que viven aún escondidos en cada rincón de este planeta que no podemos dar una respuesta lógica a este tema. Y cuando se encuentran frente a frente a uno, ahí recién creen. Pero ¿por qué no? Obviamente también es súper difícil encontrarlo. Así como el monstruo del lago Cólico, si tú me dijiste, corrígeme si estoy equivocado. Efectivamente, el monstruo del lago Cólico, pero esto ya es algo súper actual, yo te estoy hablando, no sé, hay avistamientos del año pasado, 2 años atrás, grabado con buena tecnología. Todo hace mención, claro, que cómo no lo encontramos con la tecnología actual, pues la respuesta es súper simple, porque no lo estamos buscando. Va pasando el tiempo, van transcurriendo las décadas, las personas van olvidando estos relatos, estas leyendas, y estas cosas que son, no te voy a decir que la criatura en sí es real, porque no podría afirmártelo, pero los relatos son reales. Las publicaciones en prensa son reales, las transmisiones en radio y lo que se generó en el momento fueron reales, o sea, fue producto de algo, y de algo que ocurrió 50 años atrás, cuando no teníamos la tecnología de ahora, no teníamos celulares, no teníamos cámaras para grabar, no teníamos drones. Fíjate que si se hicieran las investigaciones, tal vez en ese lugar ahora, tendríamos resultados distintos, diferentes. Exactamente, pero aún así esto ya forma parte de una leyenda o mito, porque los avistamientos que han sido transcurridos de boca en boca lo conllevan a convertirse en una leyenda. Ahora, si nosotros podemos captar con las cámaras que tenemos ahora, lo mismo que los ovnis, si tuviésemos la capacidad de captar uno tan bueno como los que fabricó Billy Mayer, estaríamos hablando de otra cosa, ya entraría una etimología de otra especie animal, pero lamentablemente el ser humano, como avaricia catalogarse un descubrimiento, sería cazado indiscriminadamente y llevado a zoológicos. No sé si me entiendes. Yo creo que mejor que se quede así tal cual como está. Sería lo mejor, como pasó con tanta otra especie. Fíjate que en este caso, por citar alguno, el demonio de Tasmania, porque afortunadamente todavía hay algunos avistamientos y la especie se está empezando a recuperar, pero según el último que quedaba vivo hace algunas décadas atrás, terminó muerto en un zoológico y lamentablemente muerto de frío por los malos cuidados. Y eso es lo que el hombre en general hace con los tipos de animales, sobre todo estos que necesitarían la protección. Y la protección que únicamente se entrega a la naturaleza. Exactamente.
sigamos continuemos este viaje, o para que sigamos conociendo un poco más de las leyendas que nos puede contar Chile. Claro. ¿Tenemos algún otro por ahí, Pablo? ¿Seguimos en la zona central o continuamos hacia el sur? Zona central, porque ya la zona sur va a quedar para la próxima semana. Así que los vamos a dejar en ascuas nuevamente. De la zona central, lo que voy a hacer es hacer una pequeña intervención que debía haberla hecho cuando hablamos del cuero. Pero el cuero, como te digo, está presente prácticamente en toda la geografía nacional, porque también hay avistamientos de cuero y leyendas y narraciones desde el norte. Pero fíjate que en Pichilemu, que también ya correspondería a la zona central, hay un lago. Esta laguna es conocida como la Laguna del Perro. Es un nombre un tanto extraño, pero tiene su historia. Y de aquí vas a entender por qué esto tiene relación con el cuero. Porque la Laguna del Perro lleva ese nombre ya que un perro fue devorado por el cuero. ¿Y cómo sabe eso la gente? Fue porque el perro rescató a su amo, a su dueño, de las fauces, por así decirlo, de un cuero. Esto ocurrió en una localidad muy cerca a Pichilemu, y cuenta la historia, la leyenda, el boca a boca, dice que había mucha muerte de ganado. En este caso, los animales que iban hasta la laguna a beber eran atrapados, iban perdiéndose uno a uno, hasta que un sector, una persona que habitaba en el sector, fue a ver por qué sus animales se perdían. Estuvo ahí haciendo vigilia algunos días, algunas semanas, veía que no pasaba nada, seguía en lo mismo, hasta que de repente vio que un ternero estaba siendo atrapado por algo que no logró divisar. Él corrió hacia el sector para liberar a su animal, lo empezó a tironear de las patas, hay muchos registros de gente de la zona que cuenta esta historia, hasta que logró por fin soltar a su ternero. No podía él ver muy bien de qué se trataba porque él tenía agarradas las patas, y en ese instante que él jaloneaba desde las patas a este ternero es cuando la criatura lo toma a él de un brazo y lo empieza a llevar hacia el interior de la laguna. Este hombre trataba de defenderse como podía, pero estaba acompañado de su perro. En ese momento el perro interviene y el perro se lanza al agua, empieza a mordisquear a la criatura. El hombre, tratando de defenderse, logra desprenderse de este animal, se retira del agua, pero en este caso el perro ya no logra salir. Trata de hacerlo, pero esta criatura, que no fue ni más ni menos que un cuero, lo atrapa y se lo lleva al fondo de la laguna. El ser ya no vuelve a salir. Desde ese momento, esa laguna, que está en Pichilemu, lleva el nombre de la Laguna del Perro. Y esta historia es bien conocida porque después se acercaron todas las personas de los sectores aledaños e intentaron secar la laguna para darle muerte a este cuero. Lamentablemente no lo consiguieron. Esto ya ocurrió hace muchos años atrás. Fíjate que tú, que secar una laguna es algo prácticamente imposible. Así que por eso la historia es muy bien conocida y está muy bien documentada, porque ahí participó mucha gente. Primero, la persona que fue atacada por el cuero quedó herida, quedó con sus brazos, antebrazos seriamente lastimados, perdió su perro, quedó con un ternero lastimado, así que también ahí hay algunos cabos que podríamos mencionar para complementar esta historia y tratar de asegurar un tanto su veracidad. Por eso hay mucho conocimiento de la gente de alrededor, porque todos sus familiares antiguos cooperaron en esta faena de tratar de secar la laguna para que no siguieran perdiendo sus animales. O sea, tenemos un relato totalmente creíble de los testigos que estuvieron en ese lugar con el avistamiento de este ser extraño. Uh-huh. Increíble. Eso yo no conocía la historia de esa laguna. Igual está relativamente cerca, o sea, está como para ir a visitar, bueno, no para meterme al agua, pero poder recabar historias de la gente. Inclusive, yo asumo que en estos tiempos ya el cuero no debería estar, porque actualmente es una zona turística que tiene mucho camping, se va mucho ahí a pescar, y las personas siguen aún contando esta historia de la Laguna del Perro, que es archi reconocida por el tema del cuero. Ahora, ¿qué pasará con estas criaturas que desaparecen de un momento a otro? ¿A dónde se irán? ¿Cómo se trasladarán? No lo sé. Porque también acá, donde yo vivo, también hay un río, también me hacían mención, no te acerques al río porque anda el cuero. Pero el río se secó y nunca apareció un cuero. Lo cual es raro.
¿Dónde está? Es raro porque son criaturas que nosotros no conocemos, pero fíjate tú que hay muchas criaturas que pueden invernar hasta por años. Lo vemos en los documentales de África, que se entierran cuando el agua va bajando y permanecen ahí por años y años hasta que nuevas crecidas de agua logran rehidratarlos, por así decirte, y traerlos a la vida. Ah, sí, los peces de tierra seca, que se llaman. Hay peces, hay cocodrilos que están por años también enterrados en el barro, hay muchas especies de anfibios, hay bastantes animales conocidos que hacen ese tipo de hibernación, por así decirlo. Sí, pues, un ejemplo, como te dije anteriormente, esos peces que se esconden en la tierra. Yo cuando vi el reportaje, el enunciado, dije, no, están locos, ¿cómo había gente pescando en la tierra? Hasta que yo lo pude ver en video y claro, se envuelven como en una membrana, como un huevo, enterrado en el barro, como ya se seca mucho, y se acerca el agua, una crecida, y salen. Y la gente los consume, son peces. Entonces, ¿por qué no pueden hacer este tipo de animales? Deben tener el mismo tipo de operación. Podrían poseer algunas características similares a estos animales que nosotros hemos mencionado. Exacto. No, súper interesante lo que nosotros pudimos recabar, pero lamentablemente recuerden que este navegar ya está llegando a su fin. Muchas historias, muchos relatos nosotros pudimos hacer mención, interesantes. De verdad, yo creo que la gente que está escuchando nuestro programa en esta oportunidad está, pero como se dice en Chile, están metidos en el tema. Pero no se preocupen, porque vamos a continuar con este navegar. Ahora, ¿tienen algo que mencionar, queridos amigos? Ignatius, ¿algo que mencionar? Créeme, me quedo pegado del tema todavía. Es que son temas muy interesantes que pertenecen a nuestra idiosincrasia. Entonces, uno puede decir, ¿pero cómo pueden existir estas cosas? Amigos, existen, aunque ustedes no lo crean. Hay una película, incluso, de la película que se llama El Cueto, que si mal no me acuerdo, está inspirado con Stephen King. Y estaba entre el 80, 79, una cosa así. Y americana. ¿Relacionado a este tema? Sí, literalmente. Es un cuero que está en una laguna y una especie de Viernes 13 donde este cuero se come a una montonera de amigos, de que eran parejas, etcétera, eran tres personas. Y el primero que se come un negro. Entonces, es típico de película americana. Claro. No, no quiero ser racista, pero... No, sí, te entendemos, no te preocupes. Pero es interesante lo que nosotros podemos explicar como información de nuestra idiosincrasia. Yo creo que tú más que nada, Ignatius, que estás vives en un sector entre rural y urbano, también se cuentan muchas leyendas en base a cosas similares. Mira, sí, son leyendas y otras son las vivencias. Y es como, bueno, de varias oportunidades te lo había comentado. Esta especie de ave que se posaba las veces que caminaba de noche, no sé si puedo contar mi historia. Sí, por supuesto. Algunas veces estaba en la enseñanza media, hablamos de unos 16 años más o menos, caminaba de noche, pero era porque en esa época todavía era relativamente tranquilo. Bueno, siempre era así tranquilo, pero en ese momento era más tranquilo que actualmente. Y escuchaba un pájaro. Un sonido de pájaro que no podía distinguirlo. Y sentía como el que pasaba por un lado, pero no podía verlo. Y sentía su aire. Pásate la mano por la cara rápido y vas a sentir un aire, ¿cierto? Eso es lo que sentía cuando caminaba en, ya sea los martes, ya sea los jueves, el domingo. Que no sé realmente si fue esa fecha, tenía que ver con un tatuaje, pero estaba. Estos mismos pájaros que en algún momento también creo haberte contado, un níspero se asomó, un pájaro que no sé cómo, era más grande que el cóndor. De altura era de, habrá sido como de metro y medio, y para los lados cada ala habrá sido de unos 2 metros. Estaban arriba de un níspero, que el único que hacía el níspero era moverse un poco. Me llamó la atención que nunca se rompieron las ramas ni nada. Salió de la nada, estrechó sus alas, después las cerró y desapareció. Como que se abrazó con sus propias alas y desapareció. Wow. Eso realmente desconozco que haya sido, dentro de toda la historia que hemos estado viendo. Dudo mucho
cacho que eso haya sido un problema. Demasiado grande. No, no creas, porque acá en la zona central hay muchos relatos también de personas, como antiguamente en el periodo de del gobierno militar, estaba prohibido salir en las noches, y cuando salían, sobre todo en el sector de campo, en más de alguna oportunidad fueron atacados por aves, y también de color negro, de las mismas características que tú haces mención, y lo único que hacían era empujar hasta que caían entre medio de las zarzamoras o en el camino, los tomaban de la espalda, los empujaban, y siempre que se catalogaba como un ave gigante. Entonces no estás muy muy lejano tú, Ignacio, de lo que estás haciendo mención, sino que también hay muchos relatos de personas aledañas al sector, de acá, de Santiago, de Valparaíso, Casablanca, Curacaví, que hacen mención sobre esta ave que en la noche ataca. Sobre todo aquellas personas que son de mal avenir o de malas intenciones y están borrachas en la noche, y los ataca. Y muchas personas lo han visto. Entonces eso es lo que nosotros podemos calcular. ¿Qué es? No hay respuesta. Bueno, en mi defensa puedo decir que esta ave gigante la vi en mi ventana. No estaba en estado idílico ni nada de esas cosas. ¿Cómo tú comentabas? Claro, no, en este caso también se parecía a personas normales que en la noche, como se movilizaban mucho en bicicleta, o los botaban, les pegaban en la espalda, aleteaban en la cabeza, sentían el aire, como tú dices mención, pero no eran, no gritaban como los tutúes. Era otro tipo de cosas. Ahora vamos a ver qué era. No sabría explicarte, pero no, interesante, Ignatius, y también estar atento también a lo que la gente puede comentar, que muchas veces se asemeja mucho a la realidad. Ahora, Paolo, también algo que decir antes que finalicemos este navegar de la barcaza de lo desconocido. Amigos, si se trata de algo por decir, podría yo extenderme algunas horas más, pero lamentablemente tenemos que despedir del programa. Yo lo voy a hacer como dice Ignatius, también lo voy a hacer con una breve y pequeña historia para que tú veas más o menos que en la zona central, que lamentablemente, igual que nos pasó con el norte, se nos va a quedar más que muchas, prácticamente toda la temática afuera, porque es demasiado rica nuestra geografía, tanto como en algunos recursos, ya sean naturales, forestales, pesqueros, así también es rica en leyendas y en tradiciones. Y yo te quiero hacer mención de algunas, porque probablemente no la hayas escuchado, pero también cercano a Santiago, también cerca de Puertecillo, no sé si conoces esa zona que es más de costa, está la Cueva del Piuchén, que está cerca de Topocalma, en la sexta región. No. Y ese lugar, existe la Cueva del Piuchén, y se dice que el Piuchén es característico en todas las zonas de Chile, que se dice que el Piuchén, sus deposiciones serían rojas, puesto que él, como se alimenta de sangre, es un espermatófago, también hace sus deposiciones de color roja. Y extrañamente, se dice que en esta zona de Topocalma, en los árboles, en los troncos huecos, en los troncos vacíos de Topocalma, cercano a una cueva, se encuentran muchísimas deposiciones rojas, que no corresponderían a la fauna del local, ¿entiendes? Entonces, ahí, cercano a un estero, también cercano al mar, hay una cueva en donde hay muchos residuos de estas deposiciones rojas y extrañas marcas por el suelo. También están por los árboles, lo que indicaría que es un ser que, si tal vez es que vuela, o tal vez puede ser un ser trepador, y muchas personas aseveran que esas son las deposiciones ni más ni menos que del Piuchén. Esta es una localidad, Topocalma, que está bien cercana a Santiago, la Cueva del Piuchén. O sea, está 100% asegurado por los lugareños que este ser extraño existe. Y fíjate que aquí sí se podrían hacer algunos estudios, porque al tener deposiciones, al tener huellas y al tener este tipo de datos, sí se podría hacer un estudio científico de a qué tipo de animal corresponde. Porque por las características, a lo menos físicas, no correspondería a ningún ser para nosotros conocido. Pero lamentablemente no están las organizaciones o medios que se puedan encargar de ello, porque están preocupados de otras cosas. Que tengan el interés de hacerlo, claro. Exactamente, que tengan el interés. Lamentablemente no están. Y debería estar, debería haber un departamento. Vaya, me estoy yendo mucho más allá. Pero tiene un departamento a cargo de investigaciones criptozoológicas y también de animales extraños en Chile, porque están. Más que nada, como no producen daño, no hay ningún daño registrado así a grandes rasgos, aunque sí lo han habido, pero no está en peligro la sociedad, entonces para ellos no es importante. Claro,
Y valga decir que en otras partes del mundo sí existen estos departamentos que se dedican a estudiar animales criptozoológicos y de hecho han descubierto varios. Exacto, y aquí en Chile quizás ¿cuántos más tenemos? Tendremos que esperar que vengan los extranjeros a realizar los descubrimientos propios de nuestro país. No queda de otra. Así que amigos míos, les quiero agradecer a todos ustedes quienes nos están escuchando y también agradecer a Ignatius Frappé, también a Paolo Sepúlveda, quien no, junto a Mario González, que soy yo, en esta oportunidad hemos querido con mucho cariño y mucho esfuerzo, porque no solamente de vivencia, sino que también de estudio, nosotros nos dedicamos para entregar temas tan enriquecedores como esto. La historia, las leyendas y mitología, nosotros las queremos abarcar de una manera seria y también adjuntarla a la etimología y también idiosincrasia de Chile. Y esa es nuestra misión, dar a conocer temas y relatos que en el boca a boca se van divulgando, pero a la vez también con el tiempo se van olvidando. Así que con esto nos comenzamos a despedir, pero amigos míos, Ignatius y Paolo, Ignatius, despídase como usted siempre lo hace. Voy a comenzar a apagar la fogata, colegas, que hemos arribado. Quiero mandarle un saludo, antes de cualquier cosa, a los de Big Radio, que se me había olvidado mencionarlos a comienzo. Vale, no, ningún problema. Para ellos el saludo. Quería felicitarlos y saludarlos. Muy buenas noches, mundo, colegas. Nos vemos, nos escuchamos en una próxima fogata virtual, en la fogata de los desconocidos. Y también, amigo Paolo, ¿algo que decir y su despedida que ya es característica de nosotros? Claro, antes de la despedida habitual y característica, quiero decirle a todos nuestros audioescuchas que estoy muy contento, que estoy feliz por el trabajo que nosotros realizamos, pero más que todo por la acogida que está teniendo, de la forma que está creciendo y cómo ya estamos abarcando distintos países y siempre con muy buena acogida, siempre con el cariño del público, y eso a mí me pone bien contento. Como tú siempre dices, no venimos a sernos dueños de la verdad, ni mucho menos dueños de los temas. Los temas están ahí para el estudio de todas las personas y nosotros aportamos solamente nuestros conocimientos, nuestros datos, para que cada uno saque sus propias conclusiones. Es el objetivo del programa. Así que a todas las personas que nos escuchan en Chile y en los distintos lugares del mundo, hasta donde llegamos, decirle que Pablo Sepúlveda se despide con un afectuoso y cordial saludo desde el centro sur de Chile, observador de Estrellas Chile. Muy bien, muchachos. Con esto ya comenzamos a despedirnos. El viaje de la barcaza de lo desconocido ha finalizado y vamos a estar junto a ustedes la próxima semana con más relatos, con la tercera parte de Mitos y Leyendas de Chile, que correspondería a la zona sur de Chile. Y estén atentos a las publicaciones en nuestro fanpage en Facebook, también en Twitter y en YouTube. También estamos en Instagram y también en nuestro correo observadorufoestelar@gmail.com. Con esto nos despedimos, queridos amigos, y nos estamos encontrando en otra oportunidad.